espacio para hacernos un poquito. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la Universidad de Burgos. Vamos a dar comienzo a esta jornada sobre materiales y patrimonio cultural, con lo cual, en primer lugar, voy a dar la palabra a doña María Pilar Alonso Abad, codirectora del INMASIC Universidad de Burgos, de la unidad asociada al CESIP Vidrio y Materiales del Patrimonio Cultural, BIMPAC. Cuando quieras, Piluca. Muchas gracias. Bueno, nosotros queremos presentar esta unidad asociada, queremos dedicar también esta jornada a la difusión de uno de los proyectos internacionales en los que participamos, de Erasmus Mundus y de European Doctorate in Materials, conocido como EDARMAT. Bueno, la unidad asociada de I+D+I al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC, está dedicada al estudio del vidrio y del patrimonio cultural, de los bienes del patrimonio cultural. Sus objetivos son fundamentalmente centrados en la difusión y en la gestión de cuatro pilares. Por un lado, la investigación, por otro, el asesoramiento, la formación y, por último, también la difusión de los resultados. En la investigación, esta unidad está configurada por un equipo interdisciplinar que da a conocer, valorar, conservar, restaurar y difundir los bienes patrimoniales, especialmente los centrados en el vidrio, la cerámica, la piedra, el metal, el pergamino, el papel, la pintura, el hueso, etcétera. El ideal de esta unidad es estudiar el origen de estos materiales, su composición físico-química, también cómo se han comportado estos materiales a lo largo del tiempo y conseguir un óptimo tratamiento tecnológico para conseguir la conservación y la restauración de estos materiales. Por otro lado, nos dedicamos al asesoramiento científico y técnico. En varios aspectos, en varias disciplinas. Por un lado, en el estudio de la producción de estas piezas, de estos bienes patrimoniales, en detectar o en describir más o menos quiénes son los promotores y mecenas, los artistas, los talleres, las técnicas, instrumentos. Asimismo, el estudio de la composición de los materiales y su comportamiento frente a posibles agentes degradantes. El análisis de su historial, los destinos, los propietarios y funciones de las obras patrimoniales, las incidencias, siniestros, alteraciones o patologías que han podido sufrir. Igualmente, la valoración patrimonial, tanto cuantitativa como cualitativa, los valores patrimoniales añadidos, es decir, el autor, la originalidad, la multiplicidad de la obra, su estado de conservación en cuanto al de mérito o a la depreciación que haya podido tener y, por último, las propuestas de prevención, conservación o intervención. Respecto a la formación, formamos también a jóvenes investigadores en la investigación científica de excelencia y en métodos científicos avanzados. Esto supone, por supuesto, una constante actualización en la formación, en los conocimientos de todos los miembros que integramos la unidad asociada. Y, por supuesto, con este personal especializado hemos podido, en estos años, participar en dos proyectos internacionales financiados por la Unión Europea. Uno es un máster, el máster Erasmus Mundus en Ciencias de Materiales y Patrimonio Cultural, y el otro es un programa Marie Curie European Joint Doctorate in Archaeological Material Science. Y en él, son unos consorcios conformados por universidades, centros de investigación y otra serie de instituciones colaboradoras. En el programa de Erasmus Mundus Master in Archaeological Material Science, las universidades participantes son la Universidad de Aviñón, la de Burgos, la de Zaragoza, la Universidad de Fez y la Universidad de Río de Janeiro. El centro de investigación participante es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su Instituto del INMA, de Zaragoza. Y de centros no académicos, el Laboratorio José Figueiredo y el Instituto dos Museos de la Conservación, el Scientific Laboratory Musei Vaticani, el Archaeological Material Museum of Ainiani. Y del programa del European Joint Doctorate in Archaeological Material Science,
Las universidades participantes son la Universitat di Roma, La Sapienza, Politécnico di Torino, Universidad de Burgos, Universidad de Avignon des Pays de Vaucluse, Université de Bordeaux, National Technical University of Athens, Ben Gurion University of Negev de Israel. De centros de investigación, nuevamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Nanociencia de Materiales, en el IMA de Aragón. Y de centros no académicos, el Museo de la Antiquità Egizie, la Fundazione Flaminia Ravenna, Ars Mensurae Roma, Museo de la Evolución Humana, Nova Conserva Sao y Restauro, Archeomed, National Archaeological Museum of Athens, Musa Eretz Museum of Tel Aviv, Getty Conservation Institute of Los Ángeles, Museo Nacional de Colombia y de la Universidad de Sao Paulo. Y por último, bueno, pues de explicar también que el cuarto pilar de la unidad asociada es la difusión de los resultados. Y esto se ha proyectado en dos facetas, tanto las publicaciones como también la participación en diferentes foros de difusión a través de congresos, ponencias y jornadas como esta que celebramos hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Piluca. A continuación, interviene el profesor Javier Campo Ruiz, que es el codirector del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón por parte del SECIC y codirector del INMA. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, rector. Buenos días a todos y quiero empezar pues agradeciendo al rector y al CSIC, por acompañarnos en esta apertura. Eso es lo primero que quiero decir. Y luego, bueno, voy a ir completando puntos que ha ido citando mi compañera María Pilar. También una puntualización. Soy codirector de la unidad asociada y fui director del instituto antes de que cambiara el nombre, pero luego hablaremos de eso un poquito. Bueno, bien, entonces, después de los agradecimientos tanto a la Universidad de Burgos como a las autoridades del CSIC que nos acompañan aquí, pues quiero hacer un poquito un resumen de cómo llegamos hasta este punto, donde estamos presentando, aunque sea con un poco de retraso, y no por nuestra culpa, sino por la pandemia, porque queríamos haber hecho este tipo de actividades ya hace más de un año y, bueno, se ha ido posponiendo. Un poquito de historia de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hoy estar hablando de una unidad asociada? Luego definiremos también qué es una unidad asociada del CSIC con la Universidad de Burgos a través del Instituto hoy en día de Nanociencia y Materiales de Aragón. Pues todas estas historias empiezan ya hace 7 años, ya en un viaje en el que coincidimos varios de nosotros, la profesora María Pilar Alonso, profesor Germán, Javier, yo mismo, otros, en Colombia, que allá nos habían invitado a unas conferencias y vimos la afinidad que había entre las cosas que se hacían aquí en la Universidad de Burgos y las técnicas que nosotros podíamos aportar desde el instituto para aportar un pequeño grano de arena en la resolución de problemas de historia, de conservación, de arqueometría, arqueología, etcétera, con nuestras técnicas en el Instituto de Ciencia de Materiales. Vimos rápidamente que eso podría cristalizar en una unidad asociada. ¿Qué es una unidad asociada? Creo que Piluca lo ha explicado antes. Las instituciones, vista una trayectoria de colaboración y de colaboración pasada y de colaboración futura, acuerdan firmar un convenio de colaboración que estipula, da forma jurídica a la colaboración a través de un instituto del CSIC, que en este caso era el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, que el año pasado cambió de nombre. Ese es un centro, dejadme que os introduzca un poquito de lo que es el INMA hoy en día, es un centro mixto del CSIC con la Universidad de Zaragoza, aunque en este caso la unidad asociada la firma el CSIC, porque es una figura que solo existe en el CSIC. Pero nos beneficiamos de ella, profesores del CSIC como profesores de la Universidad de Zaragoza. Entonces, este centro tiene... una vez que se fusionó hace unos meses con el Instituto de Nanociencia de Aragón, somos 350 investigadores haciendo investigación en el área de los materiales y de la nanociencia. Y, por tanto, usamos técnicas analíticas
muy interesantes en el campo de materiales y nanociencia, que son, como decía antes, las que se pueden exportar aquí. Este centro está dividido en 5 departamentos. Toca básicamente todas las líneas de investigación que están hoy en día en todos los famosos retos sociales, ¿no? Desde la energía y el medio ambiente, las tecnologías de la información y la comunicación, los biomateriales o materiales para la salud y la alimentación, podemos decir también, y otro tipo de materiales para robótica blanda, materiales para pantallas de cristal líquido, etcétera. O sea, tocamos bastantes áreas científicas. Entonces, en este centro, una vez surgió la idea de hacer la unidad asociada, estuvimos buscando, a mí me tocaba ser director en aquel momento, y aunque yo soy el director sobre el papel de la unidad asociada, hay que reconocer que la empujan quien más es el profesor Germán de la Fuente y el profesor Luis Alberto Angurel, que nos hablará luego. O sea, que digamos, estoy yo aquí, pero son ellos también directamente quienes están empujando esta unidad asociada. La conformamos en Zaragoza 6 personas, de los cuales, pues como os digo, hay gente del CSIC y gente de la UNIZAR. Y la expertise que aportamos, la experiencia que aportamos, pues desde la química del mundo nano hasta la limpieza de materiales con tecnologías láser o el estudio de materiales, en este caso, de patrimonio cultural, con tecnologías no destructivas como tomografía de rayos X o nanotomografía o tomografía o imagen con neutrones, que esa, por cierto, es mi especialidad. Y luego en Burgos, por la parte de la Universidad de Burgos, pues hay 3 personas, creo que hay 3 a día de hoy, y los problemas que nos ponen encima de la mesa, problemas en el sentido de retos para solucionar, están relacionados pues con las vidrieras, qué tecnologías empleaban los paisanos de hace 200 o 300 o 400 años para fabricar esas vidrieras, cómo restaurarlas, saber reproducirlas si fuera necesario hoy en día, el papel, todo lo que puede darnos un papel, un pergamino, un escrito, todo lo que podemos hacer para ayudar a verificar, pues, por ejemplo, su veracidad o no. Y también hay personas, como vamos a ver luego en la jornada, relacionadas con el Atapuerca, digamos, ¿no? con todo lo que es el museo, la evolución humana. El profesor Miguel Carretero. Entonces, bueno, ya veis que era directo el hacer esta unidad asociada y se hizo con el objeto de estudiar vidrios y materiales del patrimonio cultural, que por eso se llama WIMPAC. Ya ha sido dicho también, entre las actividades que hemos ido desarrollando en esta unidad asociada, pues hay 2 proyectos europeos, uno que sería un Erasmus Mundus, que permite a los miembros de la unidad asociada tener estudiantes de Erasmus y dirigir tesis de fin de Erasmus de máster, cosa que nosotros, si no fuera por la Universidad de Burgos, no podríamos, porque el CSIC no está tan centrado en lo que es la academia como las universidades. Y también hay un proyecto europeo de excelencia, es un proyecto de lo que se llama Acciones Marie Slodowska-Curie, y que permite codirigir 2 tesis doctorales entre Burgos y Zaragoza, que serán tesis de la Universidad de Burgos al final. Dejadme que os cuente un poquito el objetivo de la jornada de hoy. Pues va a ser explicar y dar a conocer las actividades que se han ido haciendo, casos, ejemplos de cositas, de problemas que se pueden resolver con las tecnologías que nosotros aportamos, problemas que hay todavía por resolver y que quizá nosotros podamos aportar algo. Eso será la parte pública, luego habrá una parte más privada, reuniones de trabajo nuestras, donde pues intentaremos impulsar, definir nuevas actividades, hacer el seguimiento de los doctorandos que hay compartidos y proponer nuevos proyectos para el futuro, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo quería contaros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Pues a continuación intervendrá María Jesús Lázaro Elorri, delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Aragón. Interviene vía telemática. Buenos días. Gracias, excelentísimo rector, por la presentación. Saludar también a Pilar y Javier, codirectores de la unidad asociada. También pues, a los investigadores que van a intervenir, a Sonia Serna, Luis Angurel, que también estará por videoconferencia, José Miguel Carretero, Ángel Arrea, Rodrigo Alonso, que estarán allí presenciales. Y también a Germán, que como ya ha contado Javier, es uno de los promotores de esta unidad. También saludar a María Ángeles Villegas, que ya hemos estado hablando en la preparación de la conferencia online. Bueno, pues felicitaros a todos por esta unidad asociada, que lo que me gustaría decir, y lo está comentando antes con María Ángeles Villegas, pues que a lo que ahora nos parece muy oportuno y casi obligado, que es la colaboración interdisciplinar entre las humanidades y las ciencias más clásicas, las tecnologías, las ingenierías, pues hace unos años no era tan, tan común. Y habéis hablado de que hace 7 años se consolida esta unidad, pero la colaboración, me consta que la colaboración ya venía de antes, porque cuando una unidad asociada se forma ya tiene que haber unos indicios claros de colaboración. Y además, como yo conozco personalmente a Germán, me consta que esto, por lo menos estáis hablando de una década de colaboración con estas ideas, que si hoy parecen muy normales, hace 10 años creo que tuvisteis una visión extraordinaria de por dónde iba la ciencia, y es muy de agradecer. Ya ha explicado Javier ha explicado Javier muy bien qué es una unidad asociada. Me gustaría comentar, bueno, pues el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la primera institución a nivel de investigación, a nivel de colaboraciones académicas, no tenemos, tenemos que tener colaboraciones de muchas maneras, pues evidentemente el tema de academia, porque nosotros no tenemos, pues, tema de dirigir doctorandos, tesis, máster, etcétera. Pero además es que el CSIC tiene una visión de colaborativa total. Entonces, tiene sus institutos mixtos, tiene de los 120 institutos, 53 son mixtos. El INMA es uno de ellos, que viene del INMA, como ha dicho Javier, del Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón, y que fue el primer instituto en materiales del CSIC y también fue el primer instituto de investigación de la Universidad de Zaragoza. Esas fórmulas colaborativas no se pueden hacer en todos los casos, y para ello el CSIC tiene una fórmula ya desde el año 93, que es formar una unidad asociada. Esta unidad asociada, que como ha dicho Javier, es una fórmula exclusivamente del CSIC con universidades y con empresas, es un instrumento colaborativo muy ágil y que permite dar un marco de colaboración a los investigadores y que los intercambios entre los investigadores pues sean posibles y muy rápidamente. Bien, entonces... ya he dicho pues, que me pareció súper oportuno, muy oportuno el que formáis esa unidad asociada en ese momento, que llevabais ya casi, bueno, lleváis ya como 10 años trabajando, y yo os animo pues, a continuar, y porque evidentemente la financiación europea, que muy bien sabéis conseguir, tenéis
una red de doctorandos, una International Training Network, que bueno, son muy competitivas, son elementos de excelencia. Luego tenéis el máster Erasmus Mundus, pues que sigáis colaborando, porque está claro que los instrumentos de financiación vienen por este tipo de actividades interdisciplinares. Yo pues no quiero extenderme mucho más, quiero pues agradecer a la Universidad de Burgos pues la acogida de los investigadores del CSIC hoy en la jornada. Quiero disculpar a Mar Siles, delegada institucional del CSIC en Castilla y León, que hoy no ha podido asistir, y que esto me ha permitido a mí pues estar en ello, que es una de las cosas que me gusta, porque conoces mucho más de cerca lo que los investigadores del CSIC en Aragón hacen. Como ya temáticamente ya se ha explicado prácticamente todo, pues simplemente quería daros la enhorabuena, felicitaros a todos, que sigáis trabajando, y encantada de poder también saludar a los compañeros de la Universidad de Burgos, aunque sea virtualmente. Disculpar también mi presencia presencial, pero tenía una cita anterior que no podía dejar, y bueno, pues que ya me contaréis cuando volváis que todo ha ido muy bien, y bueno, gracias a todos y gracias, rector, por la oportunidad de formar parte de esta mesa. María Jesús, yo creo que la celebración de esta jornada, una jornada de difusión de esta unidad asociada, de esta unidad de investigación, pues es una excelente oportunidad, no solamente para que conozcamos los avances que estáis teniendo, los trabajos que estáis realizando, sino también para poner en valor el magnífico fruto que significa colaboración entre instituciones, colaboración interdisciplinar. Este es un ejemplo, en mi opinión, maravilloso de cómo se puede avanzar en el conocimiento, en la investigación, justamente uniendo a personas que en principio tienen actividades bien diferentes, pero que ponen en valor justamente lo que es el progreso de la investigación, y más en un tema como es el patrimonio cultural, el patrimonio artístico, un patrimonio tan rico, tan abundante en Castilla y León y en Burgos, y que felizmente ha permitido que se trabaje conjuntamente entre diferentes disciplinas. Yo creo que es una oportunidad magnífica de conseguir ese desarrollo de la ciencia. Insisto, para la Universidad de Burgos es muy importante el que se haya constituido en el 2018, si no me equivoco, que se constituyó esta unidad asociada del CSIC, que como ya se ha dicho, pues puede además permitir luego la constitución de institutos mixtos, pero que en todo caso es una manera rápida, ágil, de ensayar mecanismos de colaboración. La Universidad de Burgos, desde luego, quiere participar en todo lo que tenga que ver el patrimonio histórico y artístico. Estamos ahora también trabajando en otra línea que tiene que ver con el patrimonio cultural, en este caso digital, con una red de universidades del sudoeste europeo, en colaboración con Crusoe. Y de nuevo, ahí se puede observar lo que significa el que seamos capaces de aportar talento de especialidades distintas en un determinado ámbito. Yo creo que el diálogo entre la universidad en general y el CSIC es un diálogo imprescindible. Afortunadamente, en los últimos años pues hemos avanzado mucho en esta colaboración. Por eso quiero agradecer especialmente tanto a Mar Siles como a María Jesús Lázaro el que participen en una iniciativa de estas características, una cooperación
El otro día justo me hablaban de un trabajo que se había realizado en 5 años haciendo un estudio de indicadores bibliométricos que indicaba justo que el 39%, en concreto era en ese estudio, un estudio de, me parece recordar, de María Bordons, en donde indicaba que el 39% de las publicaciones del CSIC en ese determinado periodo tenía coautores de la universidad, lo cual demuestra claramente esa cooperación. Estamos hablando de las dos grandes instituciones públicas que realizan investigación en nuestro país. El CSIC durante muchos años ha sido, sin ninguna duda, el centro que ha mantenido la investigación en nuestro país. Y en los últimos tiempos, pues las universidades están con un ranking de publicaciones de producción científica, no solo en cantidad, sino en calidad, que supera el 80% de la investigación que se realiza en nuestro país. Por tanto, como decía, yo creo que ambas instituciones están condenadas a colaborar y a entenderse. Por eso os quiero felicitar, por supuesto, a lo que nos ha explicado Javier, que de alguna manera ha sido un poquito la semilla que inició esta aventura, y la interdisciplinaridad de ese departamento de Historia de la Universidad de Burgos, a Pilar, a Piluca, si me permites llamarte como habitualmente te conocemos, desde luego a Sonia, que también nos acompaña hoy, a Sonia Serna, y al profesor José Miguel Carretero, que también une otra pata distinta en el ámbito de la evolución humana. Bueno, no os entretengo más porque creo que lo interesante será las intervenciones que tengan lugar a continuación. Reitero el agradecimiento al CSIC y también el agradecimiento, el reconocimiento a todos los intervinientes en la jornada de hoy, a los ponentes y a los que estaréis trabajando, como decías, Javier, aunque no sea en exposiciones públicas. Creo que a las 10:30, con lo cual estamos en tiempo, está previsto el que comience esta charla de arqueometría por parte de María Ángeles Villegas, así que no quiero entretener más y declaro formalmente, oficialmente inaugurado esta jornada de materiales y patrimonio cultural. Muchísimas gracias a todos. Bueno, a continuación vamos a dar paso a inaugurar la primera charla, la primera conferencia inaugural de esta jornada, a cargo de la doctora María Ángeles Villegas Broncano. Como hemos comentado, uno de los objetivos de la unidad asociada es tener una metodología de investigación desde el trabajo interdisciplinar, es decir, entre las ciencias, las letras, la conservación y la restauración. Nuestras acciones fundamentales son la investigación, el asesoramiento y la formación, y siempre desde la investigación científica en la excelencia y en métodos científicos avanzados. Y precisamente la doctora Villegas Broncano conjuga estas dos facetas. Ella desarrolla su ejercicio profesional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente como profesora de investigación del Instituto de Historia, en Madrid. Entre sus méritos profesionales y de investigación, que son muchos, podríamos destacar que es presidenta de la sección de Arte, Arqueometría y Patrimonio de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Igualmente es responsable del grupo de investigación Cervitrum, Cultura, Material y Patrimonio. Y es miembro de ICOM, del Consejo Internacional de Museos, de la Red Tecnoheritage, de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, de la Sociedad de Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural y también es representante española en el Comité Técnico de Arqueometría de la International Commission on Glass.
Entre sus distinciones y reconocimientos, bueno, pues cabe destacar uno de los últimos, que ha sido merecedora del premio Placa de Honor de la Asociación Española de Científicos. Queremos agradecer desde aquí su participación y su generosidad en compartir con nosotros parte de su investigación, que, bueno, pues como conferencia inaugural, bueno, pues es un auténtico lujo para nosotros que su participación aquí. Así que muchísimas gracias, doctora Villegas, y tiene la palabra cuando quiera. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la doctora Pilar Alonso por su amable y su entusiasta presentación. Espero que la presentación se vaya viendo correctamente y, en principio, si no recibo ningún aviso, sigo hacia adelante. Como ya ha dicho la doctora Alonso, en esta charla quiero conjugar de alguna manera la ciencia y tecnología de materiales y cómo se aplica a efectos de la conservación del patrimonio cultural. Concretamente, claro, a los casos que se refieren a materiales de los bienes culturales. Aunque en principio podría suponerse, y como ya se ha dicho por las personas que han compuesto la mesa de presentación de esta jornada, hace décadas, y yo lo recuerdo bien, hace ya más de 20 años, ese nexo de unión entre la ciencia y tecnología de materiales y el patrimonio cultural parecía algo como una quimera. Y ello era debido a que, claro, en la ciencia y tecnología de materiales las relaciones parecían muy claramente establecidas entre incluso lo que ya empezaba a dibujarse como la disciplina de arqueometría y los estudios de estado de conservación, de composición química, también de la tecnología de producción, que al final podían llegar a conocer procedimientos para realizar dataciones, autenticaciones. Sin embargo, por otro lado, los estudios de patrimonio cultural directamente relacionados con el mundo de las humanidades hacían una correlación directa con la historia del arte, con el arte entendido como bellas artes, y también con los estudios o bien tipológicos, cronológicos o estilísticos, y su relación también bastante directa con el trabajo de los restauradores y conservadores en restauración curativa y conservación preventiva. Sin embargo, desde hace ya unos años a esta parte, y afortunadamente, existe lo que se denomina la ciencia del patrimonio, que es lo que establece muy claramente ya ese nexo de unión entre la ciencia y tecnología de materiales y los estudios del patrimonio cultural. Incluso en Europa ya es reconocido esta ciencia del patrimonio como tal especialidad. Todos los materiales, independientemente de su naturaleza, pues pétreos, cerámicos, poliméricos, vidrios, pictóricos, etcétera, son los componentes de los bienes culturales. Y estos bienes culturales pueden ser bien objetos de uso, objetos ornamentales, obras de arte en sí, o también elementos constructivos en el patrimonio arquitectónico. En esta charla he pretendido de alguna manera combinar todos estos conceptos para que con unos pocos ejemplos podamos hacernos idea de cómo modernamente se puede hacer una relación directa entre la ciencia y tecnología de materiales, incluso utilizando las técnicas más convencionales, con la conservación del patrimonio. Como digo, correlacionando estos conceptos, he procurado elegir tres materiales y tres tipos distintos también de bienes culturales con aplicaciones también distintas. En el campo de los materiales metálicos, pues hablaré concretamente de una obra de arte, que es un grupo escultórico, de la Fuente de las Tres Gracias de Málaga. En el caso del material cerámico, pues me referiré a objetos de uso, como pueden ser las lozas de Sargadelos. Y en el caso de vidrios, me referiré a bienes culturales que forman parte del patrimonio arquitectónico y me referiré en lo concreto a la vidriera de la Catedral de Burgos. El primer ejemplo al que me voy a referir, como ya he dicho, es el grupo escultórico de la Fuente de las Tres Gracias de Málaga. Esta fuente es del año 1880 y está situada en Málaga, en la Plaza del General Torrijos. Fue un modelo original escultórico del escultor francés Basque y se realizó en el taller de fundición de Antoine Durand. Hay que tener bastante en cuenta cuál es la localización de esta fuente en la ciudad de Málaga.
Málaga. Está a menos de 200 metros de distancia de los muelles del puerto de Málaga, con lo cual hay un microclima especial que debemos considerar a la hora de estudiar la conservación de los elementos metálicos de este grupo escultórico. El grupo escultórico está realizado en fundición gris, o sea, una aleación de hierro y carbono. Y como se puede observar en las imágenes, antes de la restauración estaba en un estado pésimo de conservación, presentando costras de corrosión muy gruesas y también capas desprendidas de pintura que alternaban con esas costras de corrosión. Incluso también había elementos escultóricos que se habían desprendido o incluso perdido, como demuestra la imagen inferior derecha. En nuestro estudio tuvimos acceso a diferentes tipos de muestras procedentes de este grupo escultórico en cuanto a costras de corrosión, tanto en forma de polvo como en forma de fragmentos grandes. También fragmentos de la pintura y fragmentos de pintura que estaban combinados y muy adheridos a costra de corrosión. Afortunadamente también tuvimos acceso a un fragmento de la fundición en perfecto estado cogido de la parte interior para estudiar, con la intención de estudiar la composición de la aleación de este hierro al carbono y estudiar su estructura cristalina metálica. Y también tuvimos el acceso a un fragmento de la escultura que se llama Pico de Ánade, porque era el pico de un ánade de este grupo escultórico que aparece en la parte de más abajo de la escultura, para estudiar en él diferentes tratamientos posibles. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo eran las costras y las pinturas a las que tuvimos acceso para el estudio, así como al fragmento de la fundición y el fragmento grande desprendido que llamamos Pico de Ánade. Cuando se realiza un estudio macroscópico con lupa binocular sobre las costras de corrosión y los materiales de los que disponíamos, pudimos ver cómo eran los depósitos de suciedad, así como las ampollas que se habían formado en la superficie de las capas de pintura. Se pudo comprobar que existían costras de corrosión tanto pulverulentas como monolíticas y que los restos de pintura incluso podían encontrarse embebidos en la costra, como demuestra precisamente esta línea que se puede ver más o menos a mitad de esta imagen, que está embebida entre costras de corrosión. Los estudios de metalografía realizados en el cuerpo de la fundición, ese fragmento limpio que obtuvimos del grupo escultórico, pusieron de manifiesto que la microestructura de la matriz metálica consistía en ferrita y perlita, pero que también existía en cristales de esteadita, que es un fosfuro de hierro. En la imagen metalográfica que se ve a la derecha, también se pueden observar las laminillas de grafito, del carbono de la aleación. La difracción de rayos X sirvió para caracterizar las fases cristalinas presentes en las costras de corrosión y en el polvo de corrosión. Así pudo verse cómo las fases magmita y goethita, que correspondían a una oxidación normal, coexistían también con la fase acagadenita, que es un cloruro de hierro y que lógicamente procede de la corrosión producida en ambiente marino en este grupo escultórico. En algunas muestras también se detectó lepidocrocita, que es la primera fase de corrosión que experimenta el hierro. Cuando las muestras se estudiaron en sección transversal mediante microscopía electrónica de barrido de emisión de campo y se realizaron tría de dispersión de energías de rayos X, o sea EDS, se pudieron clarificar algunos puntos más. Por ejemplo, en la micrografía de la izquierda, la zona 1 correspondía al cuerpo metálico, con un cierto grado de corrosión, pero también con depósitos de sales marinas, ya que en ellos ya se iba detectando la presencia de iones cloruro. En la zona 2, además de a producirse esa corrosión en el ambiente marino con un contenido de cloruros ya más elevado, también se detectó silicio y ello procede seguramente del polvo depositado. Como sabemos, el polvo no son más que pequeños granitos de sílice. En la zona 3, polvo metálico corroído, también con depósitos de contaminación, ya que se detectó azufre y el azufre es indicativo, de que se han formado sales por reacción del SO2 de la contaminación ambiental con el cuerpo metálico. En la zona 4, es una zona como se ve alargada y corresponde a la imprimación de la pintura que llevaba en origen desde la intervención anterior el grupo escultórico. Tiene diversos componentes. En el microscopio vemos una microestructura que se muestra en la micrografía de la derecha.
en la zona de imprimación, pues hay diversos elementos como silicio, magnesio, manganeso en una cantidad pequeña, que seguramente fue el colorante que se utilizó para esa imprimación. La zona 2 corresponde a la matriz metálica, que es el de oxígeno de un 25%, y la zona 3, que ya va hacia el interior de la aleación que compone el grupo escultórico, y hay un poco menos de oxidación. Conforme se va penetrando hacia el interior, vamos entrando en la zona de la fundición gris, aún más, menos atacada. Como ya dije antes, en el pico de ánade desprendido del grupo escultórico se realizaron dos ensayos de protección. Están señalados en la imagen con zona 1 y zona 2. En la zona 1 se ensayó una aplicación consistente en tres capas sucesivas de tanino, ogatrol e incral, y en la zona 2 solamente ogatrol e incral. Y en esta muestra, una vez ya protegida de estas dos formas, según las zonas, se realizaron ensayos de envejecimiento acelerado. El primero de ellos, en la cámara climática, durante 2 meses, a una humedad constante del 60%, que se puede suponer una humedad media, promedio, en la ciudad de Málaga, y se realizaron ciclos de temperatura en continuo durante esos 2 meses, variando la temperatura de 10 a 50 grados para simular, pues, los ciclos diurno, nocturno y estacionales. Se pudo comprobar, como se ve en la imagen inferior, que tanto la zona 1 como la zona 2, con los distintos tipos de protección, cualquiera de los dos, era suficientemente bueno y que no se había producido ningún tipo de ataque superficial. También se sometió esta muestra con estos dos ensayos de protección en la cámara de niebla salina. Al cabo de 48 horas, como se ve en la imagen inferior derecha, se puede ver que ya se formaron en la superficie puntos de corrosión. Podría pensarse entonces que estos tratamientos no sirven para nada, ya que la superficie de la muestra al final ha sido atacada en este ensayo llevado a cabo en la cámara de niebla salina. Sin embargo, hay que aclarar que estos ensayos, que se realizaron según una norma internacional que se utiliza para probar materiales que tienen que estar no solo en contacto, sino incluso sumergidos en el agua marina, como son los cascos de los barcos, es un ensayo sumamente agresivo y al que sería muy en extremo el que la fuente tuviera que verse en estas circunstancias. En esta sucesión de imágenes se puede ver cómo era el estado inicial de una parte del grupo escultórico de la fuente, al que en principio el primer tratamiento consistió en hacer una eliminación manual y limpieza de las costras de corrosión y restos de pintura de la intervención anterior, seguido de una limpieza mediante proyección de partículas finísimas de silicato de aluminio. Después de esto, y una vez eliminados absolutamente toda la costra de corrosión y todas las capas de pintura de intervenciones anteriores, el grupo escultórico se dejó durante un máximo de 24 horas para que adquiriera una capa de oxidación natural. Y después, al día siguiente, ya se aplicaban las capas sucesivas de tanino, ogatrol e incral, que habíamos visto con los ensayos en cámara climática, que funcionaban bien. El resultado, como se puede observar en la imagen inferior derecha, es más que aceptable. Y lo importante es que el estudio arqueométrico hizo una serie de aportaciones concretas con las que se daban unas recomendaciones para la restauración que llevó a cabo la empresa Chapitel Restauración y Conservación. En el tema de limpieza, se recomendaba eliminar profundamente las capas de pintura y corrosión, como así se hizo. En cuanto a la reposición, había que reponer cualquier elemento perdido o muy deteriorado con una fundición gris de tipo ferrito-perlítica y con esteadita. En cuanto a la protección, se recomendaban, por supuesto, imprimaciones sin cromo 6 ni plomo, puesto que son tóxicos, y con capas no superiores a 70 micras de espesor para asegurar la adherencia. El acabado, más que en una pintura, se recomendaba una pátina de no más de 100 micras de espesor. Esto es debido a que las capas de pintura siempre tienen una resistencia limitada y pueden presentar el problema de que la corrosión transcurra al abrigo de la capa de pintura, donde tiene lugar más rápidamente que si no existe esa capa de pintura. Y en cuanto a prevención, y este es el capítulo casi más importante, se recomendó, por supuesto, al Ayuntamiento de Málaga, que es el responsable final de este grupo escultórico, de una revisión periódica y frecuente, restituir rápidamente los elementos que estuvieran deteriorados y no esperar a que se fueran. Por supuesto, controlar también
del contenido de cal y las sales del agua que debe de fluir por la fuente y, por supuesto, monitorizar las condiciones ambientales, temperatura, humedad, contaminantes en el entorno de la plaza del General Torrijos, que es donde está ubicada esta fuente. El trabajo realizado tuvo mucha repercusión en la zona, especialmente por allí, en Málaga, y en los diarios salieron siempre pues, noticias acerca de esta restauración. Que fue llevada a cabo, repito, por la empresa Chapitel Conservación y Restauración de Antequera. El trabajo que se realizó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas también se puso en valor por cuanto pudieron darse esas recomendaciones en base a dicho estudio científico y fue de tal calado que incluso se presentó en el tercer Congreso de Conservación y Restauración del Patrimonio Metálico que se ha celebrado recientemente con sede en la Universidad Autónoma de Madrid. El segundo ejemplo al que me voy a referir en esta charla es el caso de las lozas de Sargadelos de Lugo, como ejemplo de bien cultural de uso y referido a cerámica. No tuvimos acceso a platos o fuentes de esta imagen, pero sin embargo sí tuvimos acceso a diferentes muestras de muy diversas características, tanto decoradas como sin decorar, vidriadas o sin vidriar, incluso a tifles, que son pequeñas piezas cerámicas que se utilizan en los hornos para mantener los platos, los distintos objetos de cerámicos que se quieren cocer. Correspondían a fragmentos del siglo XIX, aunque no se precisaba en qué periodo dentro de ese siglo, y que procedían de una excavación de un vertedero de la antigua fábrica de Sargadelos, cuyo estudio arqueológico realizó la empresa Gavarc. En estas muestras ya una simple observación macroscópica permitió poner de manifiesto los distintos tipos de decoración que se llevaban a cabo en esta fábrica, que podían ser o bien por pincelada a mano, o bien por estampación o impresión, o por un procedimiento aerográfico, como demuestran las imágenes que aparecen abajo en la diapositiva. Cuando se de estos materiales, de estos bienes culturales, mediante un microscopio petrográfico a través de una preparación de lámina delgada, se pueden observar abundantes granos redondeados de cuarzo que están orientados, según indica la flecha en la imagen que se puede ver en la diapositiva. Es decir, tienen una orientación preferente. Esto indica que el conformado de la pieza cerámica se llevó a cabo mediante prensado y que muy posiblemente se utilizaron moldes para realizarlo. Cuando se estudian las fases cristalinas del cuerpo cerámico mediante difracción de rayos X, las fases predominantes resultaron ser cuarzo, mullita y cristobalita. Son fases de relativa alta temperatura y que indican que probablemente se usó como materia prima caolín. Y el hecho de que se hayan formado estas fases cristalinas indica que esa temperatura de cocción en los hornos tuvo que alcanzar al menos 1100 grados centígrados, pero quizá no mucho más. Por lo tanto, se confirma que efectivamente, desde el punto de vista científico, estos bienes culturales son lozas, no porcelanas. El análisis químico por fluorescencia de rayos X demostró que todas las muestras que estudiamos tienen una composición muy similar. Quiere decir que en la fábrica se seguía un procedimiento de preparación muy homogéneo y constante. Estos objetos de uso se fabricaron a partir prácticamente siempre a partir de las mismas materias primas, consistentes en caolín, cuarzo y un fundente, que seguramente sería feldespato potásico, dadas las proporciones de óxido de potasio que se pudieron detectar por fluorescencia de rayos X. También hay que tener en cuenta que estas pequeñas cantidades que se pueden ver en la tabla que se detectaron de óxido de hierro indican que los caolines que se usaron probablemente son caolines del área local, de allí de Galicia. Es característico de los caolines de esta zona contener óxidos de hierro más o menos en esas proporciones, alrededor de un 1% en peso. Puede parecer un contenido de hierro muy elevado, pero también hay que recordar que esto es admitido para lozas, no así para las porcelanas. Cuando se realiza una observación mediante microscopía electrónica de barrido de emisión de campo y se realizan también microanálisis EDS de una sección transversal de estas lozas, se puede averiguar que la parte del vidriado, que es la parte que en las imágenes aparece en la zona más superior,
Se trata de un vidriado de tipo plúmbico y alcalino térreo, con unos contenidos de óxido de plomo bastante elevados. Y si se analiza por partes, se puede ver las pequeñas diferencias de composición que se observan en la zona más externa del vidriado y en la zona más interna, que ya está más cerca de la intercara con el cuerpo cerámico. A veces incluso también se detectó en algunas muestras que se había utilizado óxido de estaño como pacificante para dar ese color blanco opaco, más parecido al tipo porcelana. Cuando se observa por esta microscopía electrónica el cuerpo cerámico, se puede observar que la microestructura ya consiste en bordes redondeados, con un inicio de formación de la fase vítrea, lo cual está relacionado con un estado avanzado de sinterización. Por lo tanto, aquí en microscopía electrónica de barrido se confirma que la temperatura de cocción fue elevada, al menos tan elevada como 1100 grados. Y esto está de acuerdo con lo que ya había indicado antes, que nos decía los estudios de difracción de rayos X. En cuanto a la identificación de los cromóforos, de las decoraciones de estos bienes culturales, se identificaron mediante espectroscopía visible. Las coloraciones azules de los decorados eran debidas a la presencia del ion cobalto 2, con su característico triplete aquí que se puede ver en este espectro. El color rosado a la banda del manganeso 3, el color negro a la adición cromática de iones níquel 2, cobalto 2 y cobre 2, y el color verde a la presencia de iones cromo 3. En esta imagen se pueden ver algunos de los defectos que se identificaron en la parte superficial de los fragmentos, de algunos de los fragmentos a los que tuvimos acceso para este estudio. Puede pensarse que las muestras en donde aparece esa superficie como agrietada, cuarteada, puede tratarse de un defecto, pero esto puede que sea cierto o puede que no, porque también hay que tener en cuenta que en esta época las tendencias estilísticas apuntaban hacia el orientalismo en cuanto a estilo decorativo, y es posible que estas superficies vidriadas cuarteadas también correspondan a una posible imitación de la porcelana japonesa de Satsuma. En definitiva, el estudio arqueométrico realizado permitió, de entrada, contextualizar estas producciones dentro del siglo XIX en el periodo que va desde 1845 a 1862. Se pudo demostrar ya de un modo fehaciente y científico que se trata de lozas. Esa es su tecnología de producción, que además se han preparado mediante conformado, probablemente en molde, y que los distintos tipos de decoración que se disponía en la fábrica. Se han identificado las materias primas usadas y su procedencia. Eran materias primas caolines locales de la zona de allí de Galicia. Se ha podido determinar la temperatura de cocción equivalente alrededor de 1100 grados centígrados y se han caracterizado igualmente en el vidriado cómo son sus características composicionales y también los cromóforos que se utilizaron para hacer las decoraciones de distintos colores. Este estudio se pudo llevar a cabo mediante una colaboración científica entre la empresa que realizó el estudio arqueológico de este yacimiento, de este vertedero de la antigua fábrica de lozas de Sargadelos, que es GABARC, y nuestro grupo de investigación. El tercer ejemplo al que me voy a referir en la charla se trata del estudio de vidrios. De vidrios como elemento constructivo, concretamente vidrieras, en el caso del óculo del Sarmental de la Catedral de Burgos. Esta es una imagen del óculo y con motivo de su restauración tuvimos acceso a diferentes fragmentos con diferente estado de conservación y diferentes colores como se puede ver en esta imagen. Estudiado su estado de conservación, mediante microscopía óptica se identificaron burbujas, bullones, que son burbujas muy alargadas, y otros tipos de defectos que indicaban que la técnica de fabricación de estos vidrios se había hecho por soplado, probablemente con manchones. También se caracterizó un vidrio rubí en capas. Sus imágenes corresponden a las dos que están en la parte inferior de la diapositiva. Un vidrio rubí en capas sobre un vidrio doblado. Tengo que aclarar que un vidrio doblado o un vidrio plaqué, según solemos decir los vidrieros, se trata de un vidrio que tiene en realidad dos vidrios, uno base que es incoloro y luego en una de sus caras, normalmente una, a veces en las dos, pero normalmente en una de sus caras, un otro vidrio mucho más delgadito, aplicado en el mismo proceso de fusión térmica y que ya tiene una coloración que es roja o que puede variar entre el amarillo, naranja y roja.
Cuando se estudian las picaduras que aparecen en algunas muestras de vidrio debido a su ataque superficial, en estas picaduras y cráteres hay pequeños depósitos de productos de corrosión. Y repito que cuando se identifican mediante difracción de rayos X se detecta yeso, que es un sulfato de cálcico dihidratado, y la anarquita, que es un sulfato de plomo. Y podemos atribuir la formación de estas sales a procesos de corrosión debidos a la interacción del SO2 de la contaminación ambiental con el óxido de calcio que se extrae de la propia matriz del vidrio. Cuando se combina el calcio con el SO2 ambiental, da lugar a yeso, sulfato de calcio. Pero también la contaminación atmosférica ataca el emplomado. Y el plomo que se extrae de la propia red de emplomado de la vidriera es la que puede reaccionar con el SO2 ambiental y formar la lanarquita, que es este sulfato de plomo que se identificó en estos difractogramas de rayos X. El análisis químico por espectrometría de fluorescencia de rayos X convencional de los vidrios a los que tuvimos acceso demostró que se trata en un grupo de ellos de vidrios potásico-cálcicos, por lo tanto de una cronología probable medieval, mientras que otros vidrios eran sódico-cálcicos, entonces debían ser de una cronología un poco más moderna, más hacia la época del Renacimiento. Y esto estaba relacionado directamente con que los vidrios tendrían una durabilidad variable, es decir, una resistencia química dependiendo de su composición, puesto que los vidrios potásicos son mucho más atacables que los vidrios sódicos. Mediante espectroscopía visible se identificaron los cromóforos, es decir, las especies químicas responsables de color en estos vidrios. En el espectro A se puede ver que los vidrios violeta, en ellos el responsable del color era el manganeso 3, también el hierro 3. En los vidrios de color ámbar, el responsable de su color es el parre 2, hierro 2, que es esta subida en el espectro, y hierro 3, que aunque aquí aparece saturado, en esta zona aparece la banda de absorción del hierro 3. Los vidrios de color azul intenso debían su color a la presencia del cromóforo de cobalto 2, que aquí también aparece saturado porque es un color muy intenso, y también a la presencia del parre 2, hierro 3 y hierro 2. Y en el caso de los vidrios de color azul claro, los cromóforos eran los mismos, cobalto 3, hierro 3 y hierro 2, solo que en intensidades de absorción menores. El estudio del vidrio rubí-plaqué por microscopía electrónica de barrido de emisión de campo y microanálisis EDS fue una de las partes más interesantes de este estudio. Los microanálisis pusieron de manifiesto y de acuerdo también con los análisis de fluorescencia de rayos X que se trata de un vidrio de silicato potásico cálcico tanto en la base incolora del vidrio plaqué como en la capa rubí y que el cromóforo de la capa rubí es cobre, por lo tanto se trata de vidrio rubí de cobre y que el espesor de esa capa rubí podía oscilar en las distintas capas entre 10 y 20 micras. También se caracterizaron los responsables de la coloración rubí de cobre mediante microscopía electrónica de transmisión. En la imagen inferior derecha se puede ver esa microestructura y esos pequeños granitos que se observan más o menos agregados corresponden a nanocoloides de cobre cero y óxido cuproso. Es decir, los responsables del color en este caso es cobre 0 y cobre 1, y ellos son los responsables de esta coloración roja rubí. En esta imagen se puede ver el mapa de sección transversal del vidrio rubí obtenido por MicroPixel. Puede verse cómo la distribución del cobre se agrupa en forma de bandas, y ello corresponde a la imagen que aparece en el inset, en el cuadro más pequeñito, a la derecha y abajo, de las distintas bandas de color rojo con distinta intensidad en función también de su espesor. En resumidas cuentas, el estudio arquimétrico realizó las siguientes aportaciones. Por lo pronto, se pudieron identificar las composiciones de los vidrios del óculo del sarmental y que correspondían a composiciones variadas. Por un lado, había vidrios medievales que podían corresponder a los siglos XIII y XIV, por lo tanto medievales, pero también otros vidrios más modernos de composición sódico-cálcica que podrían ser ya más cerca de la época renacentista de los siglos XVI y XV. En cuanto al vidrio rubí plaqué,
hay que poner de manifiesto que tenía la misma composición de vidrio base, se utilizó para la parte incolora del vidrio como para la parte de color rojo, y que se color rojo, y que se trataba de un vidrio potásico cálcico. Por lo tanto, el rubí es los vidrios rubí rojos son de la época medieval. En la zona del vidrio rubí también se detectó esa microestructura de multicapa originada por los nanocoloides de cobre 1 y cobre 0. Este tipo de vidrio rubí en multicapa aparece con relativa frecuencia en los vidrios rojos de vidrieras de la zona de Burgos. Es un vidrio bastante característico. Y después de nuestro estudio pudimos concluir que la estructura multicapa de este vidrio rubí se puede deber o bien a una elaboración intencionada en capas múltiples, es decir, los vidrieros lo hicieron así porque querían hacerlo así, o bien porque los vidrieros tuvieron un escaso control técnico del proceso de fabricación y tuvieron que introducir la posta de vidrio incoloro en el crisol donde tenían el vidrio que contenía cobre para que al revelarse diera el color rubí. Tuvieron que repetir este proceso varias veces, creando estas distintas capas de vidrio rubí, hasta que consiguieron una intensidad de color que era la rojo, que era la que ellos querían. Por último, pues también recordar que ya que los vidrios son de diferente composición y de diferente cronología, presentan una diferente durabilidad química frente al ataque atmosférico, tanto por vía húmeda como debido a los contaminantes. La restauración de estas vidrieras la realizó los talleres Barrios de Burgos y gracias a ellos pues, tuvimos acceso a estas muestras que nosotros estudiamos desde el punto de vista arquimétrico. No puedo terminar esta presentación sin recordar aquí a los coautores de todos los resultados expuestos. Muchos de ellos son colegas del Instituto de Historia y también otros de las empresas que han colaborado con nosotros, de Gavar Consultores Patrimonio Histórico y de Chapitel Conservación y Restauración. Y para finalizar, por supuesto, quiero agradecer a la doctora Piral Alonso su amable y entusiasta invitación de esta jornada, pero también quiero agradecer a dos programas de investigación, Top Heritage y Hericare, que nos permiten financiar parcialmente los estudios que llevamos a cabo, así como el apoyo profesional de la Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC, Patrimonio Abierto, Investigación y Sociedad, PTI País, y a la Red Tecnoheritage de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Villegas, por esta brillante exposición que ha sido muy elocuente en cuanto a la actividad que ha desarrollado y en relación también con la relación interdisciplinar y la metodología interdisciplinar que tenemos en esta unidad asociada. Muchísimas gracias por su participación y por aceptar la invitación en participar aquí. Muchas gracias. Y a todos los participantes. A todos los asistentes les recordamos que ahora vamos a tener un momento de descanso y que reanudaremos la jornada a las 12 menos cuarto. Muchas gracias.
Buenos días. Vamos a retomar ahora las sesiones de estas jornadas sobre los materiales y patrimonio cultural de la unidad asociada de I+D+I al CSIC Vidrio y Materiales del Patrimonio Cultural. Todos los participantes en esta segunda parte de las jornadas son doctores especialistas en líneas muy específicas de sus disciplinas. Todos están integrados en equipos interdisciplinares, transdisciplinares y multidisciplinares. Y todos ellos son miembros de la unidad asociada o también colaboradores. De todos ellos, damos comienzo con una sesión titulada Las ciencias y las técnicas historiográficas, colaboración con nuevas disciplinas científicas, que va a impartir la doctora Sonia Serna Serna, de la Universidad de Burgos. Enlaza perfectamente con la metodología de participación de la unidad asociada entre las humanidades y las ciencias, y además en los más diversos soportes, en este caso, puesto que ella investiga sobre los soportes en pergamino, papel, metal y piedra, y además en los distintos materiales que lo componen, en los pigmentos y las pieles. La doctora Serna realiza su ejercicio profesional como profesora del área de historias del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Burgos, concretamente de la Facultad de Humanidades y Comunicación. Y entre sus méritos profesionales y de investigación, cabe destacar que es especialista en paleografía y diplomática, que sus líneas de investigación en el estudio y edición de fuentes documentales y las codicológicas de época medieval en Castilla y León. También que ha realizado estudios multidisciplinares en distintos periodos históricos y es miembro del GIR Boulevard Fuentes, Fuentes Escritas de Castilla y León, siglos VI al XVI. Ha participado también en diversos proyectos competitivos de investigación y ha realizado estancias de investigación en la British Library de Londres y en John Ryland's Library de Manchester. Muchísimas gracias, doctora Serna, por participar en estas jornadas y, bueno, damos paso ya a su participación. Gracias. Sí, ahora. Muchas gracias, doctor Alonso, por la presentación y bueno, buenos días a todos también los que estamos aquí presentes en el aula magna de la universidad, así como los que estáis al otro lado en el modo virtual conectados en estas jornadas. Mi agradecimiento, como no, pues a la doctora Alonso por la organización tan rápida y eficaz de estas jornadas. Y también quería mencionar un doble agradecimiento, no solo por estas jornadas, sino también por haberme invitado a participar junto con el doctor Campo en la unidad asociada, algo que, bueno, pues para mí fue toda una sorpresa en su momento. En este caso, solamente me tengo que retrotraer pocos años, los últimos 3 años al inicio de la unidad, cuando, pues con una visión muy, muy certera, como todo lo que hace ella, me invitó a participar sabiendo que el área a la que pertenezco pues, encajaba muy bien en estas cuestiones multidisciplinares que aborda la unidad y que podía, bueno, pues, no solo aportar, sino colaborar e iniciar líneas de investigación, vías de investigación que podían ser muy fructíferas. En ese sentido, pues para mí fue todo un reto y bueno, y en cierta manera también fue un poco me impuso esa colaboración porque nunca había, efectivamente, no había trabajado o no me había especializado en esas relaciones más multidisciplinares que conjugan lo que es el aspecto humanístico del área, de mi área en la que me muevo, con el otro aspecto, el más científico-tecnológico, y que queda perfectamente reflejado en esta unidad de materiales, con este patrimonio cultural, que es lo que se ha estado diciendo a lo largo de esta mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí eso pues ha sido un reto, es un honor, y voy a explicar brevemente un poco pues, qué posibilidades tiene, qué vías de colaboración podemos tener dentro de mi área con la unidad y con todas estas cuestiones de los materiales, ¿no? Para ello,
Voy a hacer una breve mención de lo que son las ciencias y técnicas historiográficas. Es un área de la Universidad Española, un área así configurada desde que tenemos la universidad moderna actual, y a la vez es un área un poco con una denominación un poco ambigua, un poco compleja, en el sentido que claro, es una definición que puede abarcar muchas opciones, ¿no? Ciencias y técnicas historiográficas, o sea, son esas aplicaciones técnicas, esas herramientas, digamos, que tenemos, pero dentro del campo de la historia, en diferentes disciplinas para la historia. Por lo tanto, siempre hemos sido considerados como una rama o como un área auxiliar, una denominación que en cierta manera, pues no es del agrado de todos, porque esa terminología pues puede parecer un poco de mérito, ¿no?, cuando algo es auxiliar, pero todo lo contrario, nosotros no lo vemos así, creemos sí que seguimos siendo considerados como auxiliares, pero auxiliares para la historia. Es fundamental el conocimiento de estas técnicas para facilitar el acceso a esos periodos históricos. Porque nuestra fundamental fuente de estudio, o el objeto de estudio de nuestras disciplinas, son las fuentes. Y para hacer historia necesitamos fuentes. Escritas, impresas, pero sobre todo dentro de ese ámbito. De hecho, pues bueno, aquí se va a hablar de otro área similar a las ciencias y técnicas historiográficas, que era la arqueología. En un principio la arqueología estaba dentro de las ciencias y técnicas historiográficas, pero ya salió de la propia denominación con un carácter ya independiente, y también la arqueología son unas técnicas aplicadas a un campo ya también de la historia previo a la escritura. Entonces esa es la diferencia fundamental, pero nos nutrimos de esa fuente común que son los documentos, las fuentes escritas. Y en torno a esa fuente común tenemos varias disciplinas, que, como pueden ser la paleografía, es la fundamental, la más conocida, es decir, el análisis de las grafías. ¿En qué soportes? Pues fundamentalmente los llamados soportes blandos, es decir, papiro, si hubiera en España, que no lo hay, pergamino y papel, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la epigrafía, que ya son los soportes pétreos, o bueno, los soportes duros, que decimos, que también es el análisis de esas grafías, pero en esos materiales, ¿no? Complementando estas disciplinas tenemos la diplomática, análisis de los documentos, de las fuentes, pero desde el punto de vista interno de los textos, del documento, del diploma, codicología para los análisis de los manuscritos, pero también la composición del manuscrito, no el contenido, sino lo que es esas características codicológicas de cualquier manuscrito, de cualquier libro, ¿no? Sigilografía para los sellos, tenemos la validación de todos los documentos por sellos, sellos de cera, sellos de plomo, es decir, estamos hablando de materiales, ¿no? Aparte del componente, digamos, también simbólico de lo que es los tipos, diferentes tipos de sellos, la numismática, monedas, y la archivística. Hoy en día, en último lugar, tenemos la archivística como la disciplina asociada a los archivos, pero íntimamente ligada con todas estas disciplinas, porque obviamente el archivo actual no solamente es el archivo moderno, el archivo administrativo, sino que tenemos el archivo histórico, donde hay que conocer todas estas otras cuestiones, ¿no? Entonces, la base común, como se puede ver, son materiales. Nos estamos moviendo con fuentes, con unos caracteres gráficos, pero en unos materiales. La piel, el pergamino, el papel, la piedra, el mármol, cualquier tipo de material. Entonces, la relación que podemos establecer entre el campo humanístico, los que analizamos este tipo de disciplinas desde ese campo, desde la parte de historia, con la parte científico-tecnológica que tenemos aquí en el CSIC, en la unidad asociada de más demasía al CSIC, pues puede ser un campo, pues bueno, que puede estar totalmente abierto a multitud de colaboraciones y de análisis para trabajar de manera conjunta y perfeccionar esos estudios que podemos hacer, ¿no?, con estos materiales. ¿Qué trayectoria hemos tenido en este área y entre esas colaboraciones? Bueno, pues decía también la compañera del CSIC que bueno, pues este tipo de colaboraciones multidisciplinares
están empezando a surgir ahora en los últimos años, pero que tienen una tradición anterior, pero realmente, pues si nos remontamos 50, 60 años, era como más difícil, ¿no?, entablar ese tipo de contactos multidisciplinares. Efectivamente, antes era así, pero en nuestro campo, bueno, podemos decir que algo se hizo, algo se empezó a hacer. Por ejemplo, las primeras colaboraciones. Pues nos tenemos que remontar al siglo XIX, a principios del siglo XIX. Es una época en la que los archivos se abren al mundo, digamos, se abren a los investigadores por primera vez, se empieza a investigar sobre todo es la historia de las nacionalidades, se accede a las bibliotecas, a los archivos, y empiezan a aparecer los documentos, los manuscritos que habían estado siglos y siglos intactos ahí, ¿no? Uno de los manuscritos que salen a la luz son los llamados palimpsestos. Los palimpsestos son códices escritos en pergamino que se reutilizaron, es decir, se raspó la piel como materia orgánica es resistente, muy resistente, de hecho tenemos siglos y siglos de documentos en ese material, y se raspaba esa piel para volver a escribir sobre ella. Cuando ven ese tipo de manuscritos, pues esos investigadores se preguntan qué había antes, ¿no? ¿Qué texto había antes? Es lo que les llama la atención, además del actual, ¿no? Y bueno, y entonces es cuando surgen estas primeras actuaciones, ¿no? A través de reactivos químicos, concretamente lo que más se utilizó en ese momento fue la nuez de agalla. La agalla se utilizaba también para la tinta, para obtener la tinta negra, ¿no? Y bueno, pues el propio reactivo de la nuez de agalla, también algunos específicos como se puede ver ahí, tintura de Gilbert o sulfhidrato de amoníaco, pues reaccionaban sobre ese pergamino, sobre esa piel, de tal manera que se buscaba que saliera ese texto que estaba debajo. El resultado fue lamentablemente catastrófico. Se estropearon, se quedaron totalmente inutilizados y ese uso se ha descartado. Claro, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? El famoso palimpsesto que se puede ver en la imagen, el palimpsesto Mai, tiene su nombre en honor al cardenal que lo descubre en la Biblioteca Vaticana, pues tenía una obra de Cicerón, de República, y como se puede ver ahora, ese reactivo hizo que salieran las dos columnas del texto anterior, que era un insalmos de San Agustín. Y claro, bueno, pues lamentablemente el manuscrito se pudo saber lo que contenía, pero realmente pues ha quedado ya inutilizado. Se hizo sobre otros textos, otros palimpsestos, en un gran número de casos, claro, porque fue la técnica habitual que creyeron que era la más oportuna, y lamentablemente pues el resultado, como se puede ver, no fue el esperado. Luego tenemos pues el famoso carbono 14, ¿no? Que todos conocemos. A partir del siglo XX ya se empieza a utilizar esta técnica con radiocarbono para materiales orgánicos, de hecho se sigue utilizando hoy en día, y en el área de las áreas de prehistoria y arqueología pues es de lo más frecuente, ¿no? El tema con materiales orgánicos como la piel, como en el caso de los pergaminos, sí que se ha utilizado también, y de hecho todavía tenemos algunos casos. El único problema, o lo que los especialistas argumentan, es que la precisión cronológica no está muy acertada en estas épocas. Bueno, en el campo de la arqueología, bueno, pues ese margen de 100 o 200 años puede ser asumible, pero en el campo de nuestro, que nos movemos, de documentos y de precisiones históricas, 100 años pues no son válidos, claro. Entonces esa es la cuestión un poco más problemática. Pero bueno, como decía, se sigue todavía hoy en día llevando a cabo, y por ejemplo, pues en el caso de hace unos años, en la Universidad de Sevilla, pues este centro nacional de aceleradores hicieron un convenio con la Biblioteca General de la Universidad de Sevilla para datar por carbono 14 algunos manuscritos, sobre todo con esta finalidad, que es un poco en la línea de lo que tenemos en la unidad. Como se ve ahí, bueno, se ve, realmente no se ve, sería bueno para establecer la concordancia entre los métodos paleográficos
y la datación por carbono 14 a la hora de corroborar fechas. O sea, tenemos los análisis nuestros del área, en el que por las técnicas y por las cuestiones gráficas podemos precisar una datación, más luego la ayuda, en este caso, del carbono 14, parece que sí que fue estimable, ¿no? Sí que tuvo éxito. Hoy en día pues ya tenemos afortunadamente pues cada vez más técnicas y más novedosas, ¿no? Y las colaboraciones pueden ser cada vez mayores. Y de hecho, pues bueno, pues con el Instituto de CSIC de Materiales, pues seguro que están trabajando también con otras técnicas mucho más novedosas o interesantes y que tienen resultados muy, muy, muy fructíferos. Por ejemplo, el análisis genético de la piel, la llamada técnica de ADN antiguo, también dentro del campo de la arqueología que se está llevando a cabo, se puede utilizar con el pergamino igualmente para bueno, pues obtener todas esas cuestiones físico-químicas de la propia piel, del ADN. Y en concreto, pues, por ejemplo, fue famosa, o se dio a conocer una noticia con los famosos rollos del Mar Muerto, que se descubrieron en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, son los testimonios más antiguos del Antiguo Testamento, estamos hablando del siglo III, desde el siglo III antes de Cristo, son muchos fragmentos, más de 1000, pero claro, la novedad es investigar e intentar conocer cada vez más datos sobre esos pergaminos, ¿no? sobre esos pergaminos de esa zona. En concreto aquí analizaron 30 piezas, muy poquitas, es un fragmento ínfimo. Todas ellas, como decía, están muy fragmentadas, entonces, bueno, también lo que seleccionaron determinadas piezas que les podían interesar para obtener esa información de la piel. Y en concreto, bueno, fue la Universidad de Uppsala, en Suiza, y los de Tel Aviv. Y ellos, bueno, pues el resultado es que la mayoría estaban realizados con piel de cordero, algo que tampoco es de extrañarnos porque era lo habitual utilizar este tipo de piel, y solo había algunos pocos, pero había con piel de vaca. Entonces, en este caso, pues claro, pues una relación interesante porque de esta manera pues se pueden establecer o se puede suponer que existía un comercio y un intercambio de este tipo de materiales en esa época y desde luego en la antigüedad y desde luego en época medieval también, es algo también conocido, pero aquí de tal manera que lo podemos afirmar y afianzar, ya que en la zona del desierto de Judea, que es donde se descubrieron los pergaminos, los rollos, pues se sabe que en ese momento no había vacas, no había un ganado de vaca, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son resultados interesantes que complementan los dos campos científicos. En un caso más cercano, llevado a cabo aquí en la Universidad de Burgos y además con un ejemplo cercano como es el Monasterio de Santo Domingo de Silos, pues también se utilizó una técnica, la espectroscopía Raman, para analizar los colores de las tintas de dos manuscritos de este monasterio, visigóticos, de la época visigótica, estamos hablando del siglo X, y en ellos, pues bueno, con esta técnica lo que se pretendía saber es un poco pues, esas tintas, dejando a un lado la negra, que era la común, la habitual, pues solamente se analizaron los colores rojo, verde y azul de estos manuscritos para ver pues, cuál era la composición y poder obtener otra información complementaria. En este caso lo que se concluyó, bueno, son manuscritos que no tienen muchas miniaturas, aquí se puede ver un fragmento, lo utilizaban los colores solamente para las iniciales capitales y en algunos casos si hubiese alguna miniatura, pero estos en concreto no tenían muchas. Entonces predominaba la negra, la tinta roja que se utiliza para los títulos, los incipit, y luego pues eso, pues algunas iniciales. En concreto, pues con esta técnica pudieron sacar esa composición de los colores con esos minerales. Y excepto el rojo, que era lo habitual, la utilización del cinabrio, los otros dos, el azul y el verde, concretamente el azul, con esa composición tan fuerte que ellos vieron que había de este mineral, de la azurita,
Pues simplemente por conocimiento, ¿no? La complejidad, digamos, de obtener este material en esa zona y la alta composición, pues también se pudo concluir que efectivamente que había un comercio, que era un escritorio en el de Silos, como sabemos, potente, en el que a pesar de hacer un manuscrito, pues bueno, de unas calidades, digamos, sencillas, o con poca ornamentación, porque era el texto se refería a cuestiones de la vida monástica pues habituales y no se buscaba un manuscrito para epatar, digamos, pues a pesar de ello no escatimaban, digamos, en gastos, por así decirlo, o en la búsqueda de los materiales más óptimos, más adecuados para obtener esas tintas, ¿no? Sino que el trabajo pulcro y minucioso de los escribas en escriptoria potentes, como podía ser el de Silos, pues desde luego que se realizaba con unas capacidades y unas cualidades pues, importantes, ¿no? Así que, bueno, pues hasta aquí era un poco lo que he querido presentar en esta breve introducción o presentación. Son esas posibles colaboraciones que se pueden establecer entre estas áreas opuestas, como se decía en muchos casos, que parece que somos opuestos, pero que todo lo contrario, creo que las colaboraciones cada vez pueden ser mayores y los resultados, pues a la vista está que muy interesantes y nos podemos complementar perfectamente para conseguir llegar a conclusiones que hasta estos momentos o hasta hace poco pues serían impensables. O sea que como decía, para mí es todo un honor participar en la unidad y espero que siga consolidándose y que los trabajos y las líneas sigan aumentando. Así que muchas gracias. Bueno, supongo que no hay preguntas en la audiencia y si las hay, a tiempo estáis. Bueno, pues entonces damos paso al siguiente speaker, que es el profesor don Luis Alberto Angurel Lambán, del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Él es catedrático de la Universidad de Zaragoza y nos va a hablar. Bueno, él ha sido vicedirector del Instituto de Ciencia y Materiales de Aragón, ha realizado estancias de investigación fuera de España, concretamente recuerdo una en el Camerlinones. Y nos va a hablar de EdArchMath, es un proyecto europeo del cual ya hemos mencionado aquí algo, y el título de su charla es EdArchMath, nuevas tecnologías láser en patrimonio cultural desarrolladas en el marco de la unidad asociada WIMPAC. Entonces, yo creo que ya está en línea, le cedo la palabra al profesor Angurel, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a Maya Pilar por mi oír. Bueno, pues muchas gracias. Quería agradecer a María Pilar la oportunidad de estar hoy ahí entre vosotros, aunque sea de forma online. Y quería presentaros el proyecto de doctorado con Asmat, donde gracias a la colaboración con esta universidad asociada, pudiendo abordar líneas de trabajo cultural. Entonces, simplemente os voy a dar pincelada de lo que este proyecto, señalé algunos primeros resultados que se están obteniendo de nuevos tratamientos de láser, de ciencia de materiales para los campos de arqueología y en los campos de arqueología.
Museos, ¿no? En donde bueno, pues me gustaría destacar la colaboración con el Museo de la Evolución Humana. También tenemos otras universidades de otros países que no fuera del marco europeo, empresas del ámbito de la restauración y fundaciones. Como os decía, la contribución de esta unidad asociada ha sido el explorar las posibilidades que ofrecen los últimos avances en tecnología láser, sobre todo la aparición de los láseres de pulsos ultracortos como una técnica para el patrimonio cultural, en principio para el desarrollo de procesos de limpieza. Entonces, lo que hemos pretendido es decir, bueno, pues ver estos láseres abren unas nuevas posibilidades, permiten unos nuevos procesos de interacción del láser con los materiales y vamos a ver si se pueden aplicar o hasta dónde podemos llegar con ellos cuando nos ponemos a trabajar con materiales de interés en patrimonio. Y entonces lo que queremos desarrollar son protocolos de limpieza El primer caso en lo que se está trabajando sobre vidrieras, objetos transparentes, aquí se ha empezado a desarrollar los protocolos láser utilizando vidrieras contemporáneas de toda la gama de colores. Para eso, pues los contactos que tenía Pilar con fabricantes de vidrieras son los que han permitido disponer de todo el muestrario de vidrieras modernas que se utilizan habitualmente en restauración. Y con estos colores hemos empezado a analizar, pues, por ejemplo, cómo responden frente a la luz, cómo absorben. Pues, aquí tenéis los espectros de ultravisible, visible. Teniendo en cuenta que vamos a poder utilizar láseres que trabajan a 355
nanómetros en el rango del ultravioleta, sobre 550 en el rango del verde o sobre 1060 en el rango del infrarrojo cercano. Entonces, bueno, pues por ejemplo, podemos ver las grandes diferencias que nos podemos encontrar cuando queramos hacer un tratamiento láser con vidrieras transparentes o con vidrieras verdes. Como por infrarrojo, prácticamente el vidrio es transparente, mientras que si trabajamos con un láser ultravioleta, el vidrio se comportará prácticamente con un material opaco. Y con ello, hemos ido pudiendo trabajar o diseñar distintos protocolos. Entonces, pues por ejemplo, si yo trabajo con un vidrio transparente y estoy trabajando en la zona del infrarrojo cercano, pues podéis ver que estamos con unos grados de transparencia del 90%, y uno podría esperar que si yo incido con un láser de esta longitud de onda sobre este vidrio, prácticamente el vidrio va a ser transparente y no voy a dañar este vidrio, con lo cual podré diseñar tratamientos de limpieza muy, muy sencillos, porque estaré limpiando la parte superior que quiero eliminar, y una vez que incida sobre el vidrio, prácticamente no lo voy a dañar. Bueno, pues lo primero que hemos encontrado es que esto no es tan sencillo. Lo que aquí tenéis un ejemplo en donde simplemente se cogió una de estos vidrios, se pintó con un rotulador negro y se hizo los primeros ensayos de intentar eliminar la capa de pintura negra que había quedado sobre el vidrio. Y lo que empezamos, si tú incidías con el láser sobre el vidrio directamente, no había ningún problema y podíamos, aquí estáis viendo que estamos aplicando series de pulsos en un punto, ¿no? Podíamos estar aplicando series de 10.000 pulsos y no pasaba nada. En cambio, en cuanto empezábamos a intentar limpiar la pintura, pues aquí veis que aplicando ya series de 500 pulsos, el vidrio está totalmente deteriorado. Se inducen un montón de grietas en la superficie del vidrio. Estudiando cuál era el origen de estas grietas, bueno, pues se vio que no era el problema la incidencia del láser sobre el vidrio, sino el calor que se generaba en la capa que se quiere eliminar, y que eso hacía que se generaran gradientes de temperatura que provocaban la aparición de grietas por incubación de calor. Por lo tanto, Nos dimos cuenta que en el caso de objetos transparentes, el principal problema no es la incidencia, no es el daño que el láser puede ocasionar en el vidrio. Hay un rango muy amplio de condiciones en que podemos evitarlo, pero sí los procesos de incubación de calor. Claro, los láseres de pulso ultracortos, una de las posibilidades que ofrecen es utilizar frecuencias que pueden llegar a megahercios. Eso era en principio una posible ventaja, pensando en que podemos hacer procesos muy rápidos. Pero este mismo hecho también ocasiona procesos de incubación de calor muy importantes. Con lo cual, lo que se vio es que cuando se trabaja con frecuencias muy altas, la forma en que hemos diseñado tratamientos láser seguros para el vidrio es controlar este proceso de incubación de calor, controlando el número máximo de pulsos que podemos aplicar en cada punto y dejar unos tiempos de espera entre series sucesivas, con el fin de lograr que el material se pueda enfriar después del proceso. Y aquí veis cómo, bueno, pues en las fotos inferiores se puede ver cómo se puede empezar a limpiar incluso el vidrio verde, en donde si volvemos a la transparencia anterior, veis que absorbe un montón de energía, prácticamente absorbe un 70% de energía en la zona del infrarrojo cercano. Éramos capaces de poder limpiar las capas de pintura que habíamos ido generando en la habíamos aplicado en la superficie del vidrio.
con otros sistemas. Por ejemplo, aquí estoy ya con un láser de femtosegundos. Aquí, estos láseres, la posibilidad que ofrecen es que controlas la frecuencia, pero luego puedes seleccionar frecuencias más bajas manteniendo la energía de cada pulso. Eso nos permite pues, controlar el daño que podemos ocasionar con un pulso individual y luego controlar la incubación con bajando la frecuencia hasta valores. Pues, por ejemplo, aquí hemos llegado a la conclusión de que para poder trabajar con vidrios de forma segura, pues tenemos que trabajar con valores de frecuencia por debajo de los 20 kHz. Estas ideas que se fueron desarrollando en los vídeos modernos que os he mencionado antes, se han empezado a aplicar en vidrios, en trocitos pequeños de vidrios de la Catedral de Cuenca, y hemos llegado a la misma conclusión, es decir, aplicando todas estas ideas de protocolos que eviten los efectos de incubación de calor y trabajando por debajo de los umbrales de daño de los vidrios, podemos llegar a limpiar. Y aquí veis cómo se han empezado a hacer procesos de limpieza en donde, bueno, pues voy quitando capas, además de forma muy controlada, con lo cual puedo decidir cuánto elimino de esta capa. Y veis que sí, el láser incide en zonas en donde directamente estoy aplicando incido sobre el vidrio, bueno, se produce un proceso totalmente, se limpia sin ningún problema y además de forma segura. Esta misma filosofía de trabajo se está empleando también cuando quiero realizar tratamientos láser en objetos opacos y principalmente se está empezando a trabajar sobre huesos y sílex, ¿no? Es en donde estamos centrándonos en estos momentos. También aquí hemos visto que los problemas de incubación de calor son esenciales y tenemos que evitar que se formen estos procesos de incubación, ya no por los efectos térmicos que hemos visto antes de generar tensiones mecánicas, termomecánicas, sino porque aquí vamos a poder generar, si calentamos demasiado la pieza, tendremos problemas pues, por cambios cambios de composición química o que los propios materiales que estamos intentando limpiar van a interaccionar con el hueso o, en el caso posterior que os voy a enseñar luego, con el sílex. Entonces aquí hay un pequeño trocito de costilla de mamífero que tiene 120.000 años, ¿no? Está obtenido en el yacimiento de Atapuerca y por un lado, bueno, pues se está trabajando en eliminar esa capa de suelo que tenéis alrededor, en donde es una capa de suelo muy duro que por medios mecánicos puede llegar a dañar el hueso, pero por otro lado también se está intentando limpiar estas zonas, ver si somos capaces de limpiar de forma controlada alguna zona del hueso que tenemos en estos momentos al aire accesible. En este caso, hemos empezado a trabajar con un láser de ultravioleta de 238 femtosegundos, trabajando para evitar procesos de incubación de calor con frecuencias de 10 kHz. Y aquí tenéis, bueno, pues una serie de tratamientos en donde se ha ido aumentando poco a poco la potencia del láser y bueno, pues podéis ver que aquí hay la primera fila en donde cuando yo miro la topografía veis que prácticamente no estoy afectando nada al hueso y claramente hemos podido limpiarlo. Cuando vamos aumentando el pulso ya empezamos a eliminar las primeras micras de la capa exterior del hueso. Pero veis que no estoy produciendo un proceso muy localizado y no estoy cambiando la composición química de las capas que me están quedando por debajo. Es decir, estamos eliminando capas superficiales y la idea es decir, bueno, decidir en qué momento paramos. En estos momentos estamos trabajando con las condiciones de la fila superior
y utilizando también estas condiciones para ver la efectividad que tenemos a la hora de eliminar la tierra en las zonas en donde hay todavía porciones de suelo que queremos eliminar. Aquí tenéis otros ejemplos en donde, bueno, y es lo que os estaba enseñando, en donde, bueno, cuando aplico el tratamiento sobre el hueso, pues veis que no estamos deteriorando prácticamente para nada el hueso, y en cambio, cuando estamos aplicando el tratamiento sobre la capa de suelo, estamos viendo que sí que somos capaces de ir eliminando esta capa poquito a poco, prácticamente con espesores eliminamos en cada pasada aproximadamente una micra. Aquí simplemente os enseño en esta foto inferior una zona en donde la parte superior es hueso, es suelo, y la parte inferior era hueso, en donde, bueno, pues veis que podemos ir eliminando, y cuando incidimos sobre el hueso, en este caso no lo estamos dañando. Algo parecido hemos estado aplicando en el caso de sílex, y aquí, bueno, os quería enseñar ejemplos, por ejemplo, realizados con láseres de picosegundos. Veis que son centenares de picosegundos, me estoy acercando al nanosegundo, y entonces aquí el proceso es mucho más crítico, puesto que los efectos de aporte de calor son mucho mayores, y veis que si no controlo adecuadamente el proceso, obviamente estoy fundiendo la capa de material que quiero eliminar. Y en este proceso de fusión de esta capa, llego a interaccionar con las capas internas de sílex, con lo cual podemos llegar a deteriorar. Esta era la principal diferencia con el láser anterior que os he mostrado. O sea, el láser anterior, puedo controlar con muchísimo más cuidado cuáles son las... es mucho más superficial. Podemos controlar la capa en la cual estamos... está viendo el calor que estamos, estamos haciendo incidir, y ello nos está permitiendo, bueno, pues poder desarrollar procesos mucho más seguros, con láseres mucho más modernos de los que se venían utilizando habitualmente en patrimonio, en donde se estaban trabajando con frecuencias de hercios. Fijaros que aquí estamos ya con kilohercios y megahercios. ¿De acuerdo? Y esto era un poquito lo que os quería contar, con un poquito con las principales ideas que estamos en estos momentos desarrollando en las dos tesis doctorales conjuntas en las que se está trabajando dentro del proyecto de doctorado ASMAT. Muchas gracias. Y comentar todos los avances que se están realizando en este caso, bueno, pues con esta contribución que está haciendo la unidad asociada en este proyecto internacional de Marie Curie. Muchísimas gracias. A continuación va a participar otro miembro de la unidad asociada, el doctor José Miguel Carretero Díez, de la Universidad de Burgos, con una conferencia titulada Tecnología y fósiles en el Laboratorio de la Evolución Humana de la Universidad de Burgos. Y es que precisamente los materiales del hueso y de piedra son uno de los que la unidad asociada está desarrollando más investigaciones, actuaciones y análisis en la Universidad de Burgos en proyectos nacionales e internacionales. El profesor Carretero, el doctor Carretero, ejerce su labor profesional como catedrático en el Departamento de Historia, Geografía y Comunicación de la Facultad de Humanidades y Comunicación. Es especialista en paleontología y paleobiología y responsable del Grupo de Evolución Humana y Paleoecología del Cuaternario. Entre sus méritos profesionales y de investigación, cabe destacar que es director del Laboratorio de Evolución Humana, también coordina el máster y el doctorado en Evolución Humana y participa en el proyecto de la Sierra de Atapuerca desde 1986, investigando sobre la evolución corporal de los homínidos, especialmente en el Pleistoceno inferior y medio. Muchísimas gracias, doctor Carretero, por haber aceptado la invitación en participar en estas jornadas, y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Tiene lo bueno.
Espera. ¿Ahí se ve? No. Bueno, pues buenos días a todos y en fin, cosas de la tecnología que hay que saber manejarla. Y yo no soy precisamente de los mejores en esto. Pues empezar dando las gracias, evidentemente, a Pilar por haber organizado esta sesión y, en fin, a todos los que forman parte de esta unidad asociada, Javier Campo, al profesor Luis Alberto Angurer, que acaba de acompañarnos, a Germán Lafuente, Ángel Larrea y mis compañeras Sonia y Pilar, claro. Y darles las gracias por haber pensado en mí a la hora de formar parte de esta unidad asociada, que, también como ha dicho Sonia, pues me pilla un poco por sorpresa, o me pilló un poco por sorpresa, ¿no? Bueno, pues una gran oportunidad de participar junto a un grupo de investigadores de gran nivel y con una tecnología a nuestro alcance también de mucho nivel, ¿no? De referencia internacional. Bueno, yo voy a hablar simplemente un poco de lo que hacemos en nuestro laboratorio, ¿vale? En el laboratorio que llamamos así Laboratorio de Evolución Humana, que es nuestro grupo de investigación dentro de la Universidad de Burgos, y que es además unidad de investigación consolidada de la Junta de Castilla y León y de la que formamos parte ahora en la actualidad 16 personas entre profesores, investigadores senior y doctorandos, con lo cual pues es un grupo amplio y que bueno, pues esperamos ir consolidando poco a poco, donde se están realizando pues varias tesis doctorales en distintas líneas de investigación que desarrollamos siempre dentro de nuestro proyecto científico principal, no el único, pero sí el principal, que es el de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Yo no sé. En fin, siento el ruido de fondo. Nuestro proyecto científico, como digo, pues es este, de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en donde, bueno, pues un amplio conjunto de investigadores desarrollan distintas líneas y nosotros pues en la Universidad de Burgos pues también tenemos varias de ellas. Hay dos grupos de investigación o dos, digamos, líneas de investigación principales que tienen ahí superpuestas, pues una que tendría que ver más con el Pleistoceno antiguo y la paleoantropología, los humanos de ese Pleistoceno antiguo y su paleobiología, su paleoecología,
Y otra línea, pues, que tiene que ver con la prehistoria más reciente, que tiene que ver más con nosotros, si quieren, y que, bueno, pues es lo que llamamos el Holoceno, esos últimos 10.000 años de prehistoria reciente, que, bueno, pues tienen que ver en este caso con un yacimiento de la sierra también, que es el Portalón de Cueva Mayor, ¿no? Y dentro de estos dos conjuntos, pues es donde nos repartimos los distintos especialistas. En el caso del Pleistoceno, pues nuestro objeto de estudio, pues son sobre todo huesos, en nuestro caso, aunque, bueno, pues la industria lítica y las herramientas de piedra también forman parte de este conjunto de investigaciones, pero nosotros concretamente, pues, estamos más centrados en los huesos, en este caso, pues, los huesos de los humanos de la sierra, tanto del Pleistoceno medio como del Pleistoceno inferior. Y, bueno, pues esto es nuestro objeto de estudio en este caso, y hay que sacarle a estos huesos, pues, toda la información que se pueda, claro. Cuando nos vamos al Holoceno, a la prehistoria ya más reciente, pues aquí las cosas, como ven, pues cambian un poco, además de los huesos también de animales y de humanos que encontramos, pues de cronologías mucho más recientes, claro, pues también aparecen otro tipo de materiales, pues como son, pues, la industria lítica en distintas variedades y soportes, o, en fin, todo el tema de la industria en hueso, o adornos con procedencias diversas y realizadas en distintos materiales también, y, por supuesto, pues todo el tema de la cerámica en sus distintas modalidades, hechas a mano, claro, y, bueno, decoradas, pues, de diversas maneras, ¿no? Bueno, dentro de lo que es estas dos líneas de investigación, pues nosotros aplicamos o intentamos aplicar toda la tecnología que podemos y que está a nuestro alcance, y afortunadamente, bueno, pues en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad, pues tenemos hoy día un conjunto de equipos que, pues, nos están dando y nos han dado ya muchas satisfacciones y muchas oportunidades de investigación. Y, bueno, pues el participar en una unidad asociada de este tipo, pues todavía abre más puertas. Nosotros, pues, una herramienta de, en fin, que nos ha proporcionado una cantidad de investigación y de información increíble es la tomografía computarizada. Bueno, pues se instaló en la Universidad de Burgos ya hace unos años un tomógrafo no hospitalario que, bueno, permitía, pues, obtener imágenes de mayor calidad que los TACs hospitalarios, porque, bueno, pues tenía más potencia y podíamos tener las piezas mucho más tiempo en el TAC. Y así, bueno, pues hemos... antes comentaba con mis compañeros aquí que era la máquina que casi más usábamos de todas las que tenemos. Es como si fuera, no sé, el microondas en casa. Pues estamos todo el día realizando y haciendo tags tanto de fósiles, claro, como de muestras o restos más modernos que utilizamos en las comparativas, ¿no? En los análisis comparativos. Bueno, pues aquí tienen algunos ejemplos, pues desde eso, pues estudiar, reconstruir directamente los modelos 3D, estudiar sus cavidades internas, medirlas y realizar mediciones de volúmenes y otro tipo de medidas que se es absoluta o era imposible hacer antes, y que, bueno, pues hoy día, pues, ha servido incluso para hacer varias tesis doctorales en este campo, por ejemplo, con los fósiles, en este caso, de carnívoros, ¿no? como este oso de la sima de los huesos. Pero, bueno, otros ejemplos, en fin, pues es que hemos hecho con los humanos, como puede ser la reconstrucción de restos o partes que faltan por simetría, colocando piezas que están sueltas en su sitio y que incluso, bueno, pues han podido servir para eso, para reconstruir fósiles, poder medirlos e incluso hacer reconstrucciones luego de cómo era el aspecto, ¿no?, de estos fósiles. Esta técnica, pues, la hemos aplicado a la hora de estudiar, por ejemplo, la encefalización, extrayendo, pues, lo que es el encéfalo de, en este caso, el cráneo 5 de Miguelón, estudiando ya no solo su volumen, sino, pues, la morfología de todas sus partes, las proporciones entre ellas, en fin, estudiando, acercándonos a la inteligencia, ¿no?, de estos humanos.
o por ejemplo el tema del lenguaje, que también ha sido muy, muy importante a la hora de poder estudiar la cavidad interna del oído, los propios huesos del oído interno y bueno, pues abordar la capacidad auditiva de estos homínidos, que tiene relación directa, claro, con su capacidad emisora, lingüística en este caso. Y hemos podido comprobar pues, que en eso se parecen bastante a nosotros, con lo cual sospechamos, o nosotros defendemos que tenían ya una capacidad de lenguaje bastante sofisticada. Pero bueno, también el esqueleto nos ha... En fin, esta técnica la hemos aplicado al estudio del esqueleto, en todos los huesos postcraneales, y ahí pues, podemos abordar cuestiones pues, desde el grosor de las corticales, los volúmenes, las áreas, momentos de inercia, la forma de las secciones y la distribución del hueso en ellas, que tiene que ver pues, con actividad física, con propiedades mecánicas, con resistencia de los huesos, y luego, bueno, pues con forma del cuerpo también, ¿no? Que hemos podido abordar gracias a estas técnicas. Hay incluso trabajos que solo se han podido realizar en este yacimiento, como es el cálculo del volumen de hueso, pero ya no de una sección, sino del hueso en total, porque la conservación es tan, tan increíble en estos fósiles que hemos podido estudiar el volumen de hueso entero. Y además pues hemos podido comprobar que tienen una cantidad de hueso muy superior a la nuestra, pues del orden de un 25 o un 30% en muchos huesos. Eso nos da una idea también de su corpulencia, de su potencia física, de su gasto energético. Es decir, que toda la tomografía pues nos ha abierto, ya digo, pues muchas ventanas, ¿no? También en el tema del desarrollo, cómo crecían estos humanos, dado que en el yacimiento pues tenemos este tipo de registros de individuos más jóvenes y otros más adultos. Bueno, pues también estudiando la estructura interna y cómo crecen esas estructuras, pues se pueden abordar estos procesos de desarrollo, las propias enfermedades, que pues, en fin, se pueden también estudiar gracias a la tomografía. Aquí pues un ejemplo de un hueso coxal donde podemos ver algunos infartos de la trabécula, pero bueno, hay ejemplos que hemos, en fin, muy famosos sobre patologías en el cráneo, fusiones prematuras de suturas, enfermedades dentales, y, en fin. Y también, bueno, pues esta tecnología nos ha permitido atisbar o intentar investigar en asociar huesos de un mismo individuo. Esta y otras, dado que en la sima aparecen los huesos aislados, y claro, pues hay que ir intentando juntar las piezas de ese puzzle en huesos de un mismo individuo. No es una tarea fácil, pero bueno, la tomografía y otras técnicas creemos que podría darnos buenos resultados también en este campo. Bueno, también obviamente pues el tema de la conservación pues se ha aplicado esta tecnología. Aquí pues un ejemplo que en su día pues se hizo con una mandíbula de la grandolina de Homo antecesor, donde bueno, pues la tomografía permitió conocer bien a priori, en fin, cómo era la superficie del hueso, y ahora pues mira, como acaban de contarnos ahora mismo, las técnicas láser podrían ser de gran ayuda para limpiar este tipo de restos, ¿no? En principio la tomografía te permite pues generar ese 3D y luego bueno, pues también limpiarlo con medios mecánicos que hoy día podrían ser sustituidos por estas nuevas tecnologías láser. Aquí traigo un ejemplo que no es de Atapuerca, pero que me hace ilusión, porque se trata de un fósil que recientemente ha merecido la portada de Nature y que, como ven, pues es un amasijo de arcilla y huesos infumable, como se puede decir, pero que la tomografía pues, ha permitido sacar a la luz y ya digo, pues merecer esa portada y haber sido estudiado. Lo traigo porque precisamente la persona que ha realizado este modelo 3D y que ha conseguido pues todas estas cosas es una persona formada en la Universidad de Burgos con este tag que tenemos aquí y que se doctoró aquí.
Entonces, bueno, me hacía ilusión traerlo a colación, porque, bueno, una portada de Nature no se consigue todos los días, y más siendo, en este caso, un fósil digital, ¿no? Bueno, nosotros pues hacemos reconstrucciones bilaterales, podemos replicar partes que no existen, como en el caso de la pelvis, y bueno, pues los lados que están más deteriorados podemos sustituirlos por el lado que está perfectamente conservado y bueno, pues ya tomar medidas mucho más precisas. No me quiero olvidar del tema de la impresión 3D, hoy tan de moda, pero hace no muchos años no tanto, pero sí que quiero destacar que en este caso nuestro, y hablando un poco en general de patrimonio, no se trata solo de tener un objeto plástico, por decirlo de alguna manera, porque ese objeto tiene que tener una serie de condiciones. Se trata de que esta réplica sea primero resistente y luego métricamente precisa. Entonces, no basta con hacer una réplica con cualquier impresora 3D, sino que hacen falta impresoras de precisión para luego poder estudiar incluso estos moldes por parte de otros especialistas. Claro, la precisión requiere también que la tomografía lo sea y que la impresora lo sea. Eso requiere, tiene también un coste que no es, en fin, la típica impresora que nos podemos comprar por 100 euros, ¿no? Bueno, todas estas réplicas pues, nos han permitido reconstruir incluso pues, partes de un mismo individuo que creemos que están asociados, fémures, pelvis, las tibias, el pie. Bueno, poco a poco pues, vamos avanzando en este campo, ¿no? Y luego, bueno, otras tecnologías que usamos mucho, obviamente, pues, son la microscopía electrónica, también la confocal láser, también equipos que existen en la universidad, donde, bueno, pues, por ejemplo, en este caso, utilizamos para estudiar la dieta, base a las líneas, a las estrías que quedan en la superficie de los dientes y el tipo de estrías, la inclinación, la longitud, nos informan sobre el tipo de alimento. Y bueno, pues de alguna manera pues estamos usando esta técnica tanto en animales como en humanos para, bueno, abordar este tema de la paleodieta. Incluso, bueno, pues podemos abordar la gestión de los animales a pequeñas escalas, si estaban estabulados o no, en fin, o identificarlos taxonómicamente, o incluso, bueno, pues sus hábitos alimenticios, ¿no? La microscopía electrónica también es otra técnica que usamos mucho. El confocal, por ejemplo, pues también se utiliza mucho en temas de industria lítica para detectar trazas de uso. Y bueno, pues cómo se usaban las herramientas, sobre qué materiales, aquí también se, bueno, pues está desarrollando una tesis y bueno, pues con mucha experimentación precisamente pues para poder luego trasladarlo al campo de la industria lítica prehistórica, ¿no? Bueno, no me quiero olvidar tampoco del arqueomagnetismo y el análisis de residuos, que son dos técnicas que también hemos aplicado aquí en los restos arqueológicos del Holoceno. El arqueomagnetismo, además, existe en la universidad un grupo muy potente de paleomagnetismo y un especialista en este campo del arqueomagnetismo. Y bueno, pues también nos ha permitido hacer investigaciones muy curiosas, como por ejemplo saber si una pieza cerámica había sido utilizada para cocinar o había sido utilizada para almacenar, en base a los sucesivos calentamientos en el primer caso o un único calentamiento en el segundo caso, que era el de la fabricación. Entonces, cosas que parecen como de magia, ¿no? Y de repente, pues toda esta tecnología te permite hacer. Bueno, por supuesto, el arqueomagnetismo también sirve para datar materiales quemados. Y bueno, por acabar, pues cómo no, por mencionar dos técnicas que están revolucionando o que han revolucionado nuestro campo de investigación, la prehistoria en general, la evolución, que son el ADN antiguo y los isótopos estables, ¿no? El ADN antiguo, bueno, pues aquí en la Universidad de Burgos, bueno, el equipo de Atapuerca, digamos, se desarrolló una tesis doctoral que puso, digamos, las bases para poder secuenciar y recuperar ADN
tan antiguo como el de la cima de los huesos, es decir, con 430.000 años. Y luego eso ha servido, esa investigación sirvió para precisamente recuperar ADN en los restos humanos de la cima de los huesos, que es el más antiguo ADN humano que se conoce. Y bueno, la persona que desarrolló y puso en marcha esa técnica precisamente se ha incorporado a la Universidad de Burgos hace muy poco con un contrato Ramón y Cajal. Con lo cual, pues además, esta línea de investigación, pues esperamos que aquí tome gran impulso. Además, bueno, pues se ha realizado también mucho análisis de ADN en los restos del Holoceno, los más recientes. Y ahí, bueno, pues hemos podido estudiar las migraciones, la gente del Neolítico, de dónde venía, quiénes eran, cómo se mezclaban con las poblaciones locales y también en los animales, ¿no? Como de dónde venían estos animales, cuál era su origen, o si se habían domesticado aquí de manera local, ¿no? Bueno, en fin, hay un montón de trabajos realizados. Y en el tema de los isótopos, pues lo mismo, es una tecnología muy potente, también está revolucionando nuestro conocimiento del pasado, en este caso pues también mucho que ver con la paleodieta, esos hábitos alimentarios, pero también con el ambiente y bueno, pues todas las inferencias que se pueden hacer sobre la economía, la estructura social, en fin, las migraciones de los individuos, su origen. Hay toda una batería de objetivos que se pueden lograr gracias al estudio de los isótopos estables. Y afortunadamente en la Universidad de Burgos pues también se ha instalado un equipo potente de estas características y también se ha incorporado al grupo pues un especialista en este campo, ¿no? Con lo cual pues también esperamos que estas dos tecnologías que llamamos de arqueología o paleontología molecular pues tengan buena proyección, ¿no? Bueno, y por acabar, pues en fin, hueso, otros materiales del registro, evidentemente en el caso, por ejemplo, de la sima de los huesos, la conservación, que depende de al final su ambiente sedimentario y el tiempo transcurrido, pues son dos cuestiones que tienen que ver mucho pues, con esa estructura de la materia, con esa composición química del ambiente y del propio fósil, y que impactan directamente sobre su conservación, ¿no? Conocer esos parámetros físicos tiene relación directa con cómo los vamos a conservar, con lo cual, bueno, pues estas líneas de investigación que se pueden desarrollar en la unidad asociada, pues a mí me parecen de gran importancia, ¿no? Por eso la colaboración con el Instituto de Nanociencia de Materiales y Materiales Dragón, pues me parece una gran oportunidad para abordar toda una serie de cuestiones que, hace unos años eran impensables y que seguramente hoy día pues pueden avanzar a gran velocidad gracias precisamente pues a la tecnología por un lado y al conocimiento, o sea, a la gente que participa en estos centros y que tiene ese conocimiento para llevarlo a cabo. Y bueno, esto era un poco lo que quería contaros. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente charla, que vendrá dada por el doctor Ángel Larrea Arbaizar, del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Él es investigador del CSIC en dicho instituto. Ha sido el impulsor de la microscopía electrónica en Zaragoza, desde que se creó el primer servicio de microscopía electrónica. Es sin duda uno de los mayores expertos a nivel nacional e internacional. Ha trabajado en física nuclear en sus inicios, ha trabajado en bajas temperaturas, luego se metió con la microscopía electrónica y trabajó en baterías, que está ahora muy de moda, como todos sabemos, por el coche eléctrico. Y últimamente pues, le ha dado por expandir su visión científica y se ha dedicado a hacer tomografía de neutrones en baterías, y estas técnicas tomográficas
también se pueden aplicar al estudio de materiales de patrimonio cultural, como hemos visto que hace con rayos X el profesor Carretero, pero también con neutrones. Me están diciendo que vaya yendo más rápido. ¿Qué? Ah, vaya, que continúe echando el rollo. Bueno, pues hoy el profesor Ángel Larrea nos va a hablar de las cerámicas del lustre, que este es un trabajo muy bonito que hizo hace unos años usando técnicas de microscopía electrónica y podemos resumir, lo vamos a ver, es una charla muy bonita y al final podemos aprender cómo la tecnología ha ido pasando a lo largo del norte de África hacia España y qué tecnología era empleada por aquellos artesanos que fabricaban estas cerámicas. Y bueno, todo eso ha sido hecho con microscopía electrónica. Y mientras tú dices esto, se ve que es con los peces y el ratón del pez soy un completo inútil, porque... No os preocupéis que ahora viene la charla, que no le voy a hacer un... no se la voy a robar, ¿eh? Tú sigue hablando. Bueno, pues... por fin. Vale. ¿Estás ya, no? Sí, sí, ya está. Vale, pues muchas gracias. Que no encontraba ni el ratón aquí. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Burgos por organizar estas jornadas. Además, para mí, que soy burgalés de Miranda de Ebro de nacimiento, pues me complace aún más. Gracias sobre todo a Javier y a Piluca por organizar las jornadas y por darme la oportunidad de presentar un ejemplo de la utilización de una técnica, que en este caso es la microscopía electrónica de transmisión, para el análisis de cerámicas de lustre. Entonces, lo que hicimos fue intentar averiguar en qué consiste el desvelar el secreto de las cerámicas de lustre. Esto vino porque mi buena amiga Josefina Pérez Arantegui me vino con cerámicas de lustre, que yo ni sabía lo que era. La cerámica de lustre es una cerámica que presenta un brillo metálico con unas iridiscencias realmente bonitas, y se sabía que se fabricaba sobre un vidriado depositando unos pigmentos mezclados con arcilla y con ocre, y aquello se cocía en un horno en atmósfera reductora. Atmósfera reductora no como se hace ahora, sino añadiendo ramas húmedas o ramas secas, y se producían estas bonitas irisaciones. Esto se supone que es un láser, ¿no? ¿Vale? Que podéis ver aquí, y entonces... el ratón. Y entonces, bueno, la cosa era averiguar en qué consistía este material. Este material fue desarrollado en aproximadamente, se piensa, que en el siglo IX en Irak, durante el califato abasí. Es decir, que es una tecnología que tiene más de 1000 años de antigüedad. E iba a presumir hasta hace un rato de que en el Journal of the American Ceramic Society, cuando publicamos esto, que es la revista más importante de cerámicas, pues fue la primera vez, y no sé si la única, que nos concedieron la portada a un grupo español. Lo que pasa es que después de ver la portada del Nature que nos acaba de enseñar José Miguel, me ha dejado, digo, bueno, casi me callo con nuestra portada del Journal of the American Ceramic Society. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de cerámicas de este tipo, y entonces la cosa está en, bueno, ¿y cómo estos tíos hacían esta cerámica? Esta cerámica que vais a ver que es una maravilla de la tecnología de más de 1000 años de antigüedad. La técnica que empleamos es la microscopía electrónica de transmisión. La microscopía electrónica de transmisión se ha hecho muy famosa y es famosa por estas fotos, como veis aquí, tan, tan espectaculares, que son fotos de átomos, ¿eh? Entonces aquí tenéis una foto de microscopía electrónica de un material que es una perovskita, es el óxido mixto de estroncio y titanio, donde ahí tenéis marcados en rojo los átomos de oxígeno, y si no recuerdo mal, en azul es el titanio y en verde es el estroncio, es decir, podéis ver átomo a átomo. Eso es lo que se queda a la gente de la microscopía electrónica de transmisión, pero la microscopía de transmisión es mucho más que esto.
En un microscopio electrónico de transmisión podemos sacar imágenes fantásticas con una resolución de ver átomo a átomo, pero podemos hacer mucho más. Podemos hacer también difracción de electrones. Difracción de electrones donde vemos todas las posibles espaciados y podemos identificar las fases cristalinas que tenemos en un material con una resolución espacial fantástica. ¿A qué ello es debido? Pues bueno, pues los electrones son partículas cargadas y gracias a ello podemos hacer lentes y tener microscopios. Y como todas las lentes tienen su plano imagen, proyectando su plano imagen vemos la imagen, pero también tienen su plano focal, como todas las lentes. Y en el plano focal y el plano imagen a los físicos nos gusta decir que en uno es la transformada de Fourier del otro. Con lo cual, si en el plano imagen vemos la red real y vemos los átomos, en el plano focal vemos la transformada de Fourier de la red real, que es la red recíproca. Y en consecuencia podemos hacer difracción de electrones. Hacer difracción de electrones con una resolución, hay dos modos fundamentales. En el modo por selección de área tenemos la resolución mala, pobre, pero pobre en microscopía de transmisión significa media micra, 500 nanómetros de resolución espacial. Es decir, que podemos ver una imagen y sacar la difracción de electrones y identificar la fase cristalina de una zona de 500 nanómetros, lo cual es una resolución ya brutal. Pero es que luego tenemos el modo más potente, que se llama difracción de electrones en haz convergente, de aquí vienen las siglas en inglés, Convergent Beam Electron Diffraction, donde nosotros podemos irradiar una partícula de nuestra imagen, una partícula que con los microscopios modernos podemos utilizar un tamaño de sonda de electrones de medio astrón, con lo cual no va a difractar nada porque en medio astrón cabe medio átomo, pero vamos, no hay limitación en resolución y podemos hacer difracción de partículas del tamaño que queramos, con tal de que haya una partícula. No estamos limitados en resolución espacial. Pero no solo podemos combinar imagen y cristalografía, obteniendo la información de cada zona, sino que podemos hacer también composición elemental, con lo que se llama Energy Dispersive Spectroscopy, es la que se ha referido antes José Miguel, con la diferencia de que si esto lo hacemos en un microscopio de barrido, pues tenemos una, como la muestra es masiva, tenemos una dispersión de electrones y tenemos una resolución que está muy bien, pero que puede estar en una micra, dos micras, depende. Pero es que aquí, como lo estamos haciendo en una película delgada, tenemos también una resolución brutal de en torno a un nanómetro. Es decir, podemos sacar la composición elemental, podemos sacar la imagen y podemos hacer la difracción de electrones de todas las zonas que nosotros veamos. Pero todavía podemos hacer más. Podemos analizar la energía que tienen los electrones después de atravesar la muestra y ver cómo es esa pérdida de energía que sufren los electrones y ver lo que se llama el espectro de pérdida de energía de los electrones. Esto significa el ILS, son las siglas en inglés, y vamos a ver unos bordes que se asocian a cada una de las rayas características de nuestro material. Exactamente igual que en EDS veíamos los rayos X característicos y podemos hacer composición elemental, aquí podemos hacer composición elemental, pero donde además de cuantificar con más dificultades con el EDS la composición, aunque es más precisa para elementos ligeros, la posición de los bordes y de estos picos, perdón, que me he saltado una transparencia, depende del entorno de los átomos y del estado de oxidación. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo donde vemos el pico de cobalto, en rojo la posición en el espectro de pérdida de energía en un compuesto donde tenemos cobalto 2, en azul la posición en un compuesto donde tenemos cobalto 3 y en verde la posición en un espectro donde tenemos cobalto 4 y la posición es distinta, con lo cual haciendo esto además podemos saber el estado de oxidación y la valencia del elemento. Y con toda esta y con menos, porque esto lo hicimos hace tiempo,
pues nos pusimos a estudiar en qué consistía el secreto de las cerámicas de lustre. Evidentemente no nos dejaron romper el plato ese de cerámica de Manises tan bonito, sino lo que nos dieron fue un... Lo que consiguió Josefina fueron trocitos de lozas de cerámicas ya rotas. Y de todo esto, lo que fue más reto fue hacer la preparación, porque los electrones tienen una interacción muy débil, muy fuerte con la materia. Eso quiere decir que podemos obtener información de zonas nanométricas, pero claro, como la interacción es tan fuerte, la penetración es muy pequeña. Es lo contrario que pasa con los neutrones que están en el otro espectro. Entonces, no tengo tiempo para describiros cómo se hace esto. Ahora hay técnicas mucho más avanzadas, pero esto fue un reto de muchas horas de paciencia por las tardes en el laboratorio de preparación, con la radio puesta y solo, porque aquí hay que cortar la muestra, hay que pagarla, hay que cortar lonchas y luego hay que pulirlo, que lo hacíamos entonces a mano y sale mejor que a máquina, pero claro, con unos espesores por debajo de 30 micras, se pasa a un pulido iónico y finalmente uno tiene de su trozo, yo le llamé a esto botijo 1, botijo 2 a las muestras por animarme, aunque evidentemente no eran botijos, y al final se ve en qué consiste la cerámica de lustre. Y esto a mí me parece maravilloso porque estos son, no son tan antiguas, pues esto es cerámica de Paterna del siglo XIV y cerámica de Siria del siglo XII, que no está nada mal. Y esto es una sección transversal de la cerámica siria. Esto es la superficie del material y esto es cómo se va metiendo poco a poco adentro. Y esto es un detalle, ¿vale? Estas zonas grises que veis aquí es vidrio. Y dentro de este vidrio se ven estos spots más oscuros, que aquí tenéis una ampliación. Aquí tenéis la barra de tamaño, no sé si se ve, aquí pone 50 nanómetros, con lo cual aquí hay partículas que la más grande pues, pueden ser 25 nanómetros y tenéis otras de 5 nanómetros, cosas minúsculas. Y entonces hicimos difracción de electrones y EDS y vimos que, bueno, pues dependiendo del tipo de cerámica de lustre, esto eran nanopartículas metálicas, de plata metálica y arriba de cobre metálico. Esto era lo que produce estos colores tan bonitos. Esto es, a mí me parece esto maravilloso, porque esto es tecnología del año 1000, perdón, del año 850, donde esto es la primera película nanométrica, nanoestructurada, hecha por el hombre. Esto se hace ahora, esto se llama metamateriales, está muy de moda en la nanofotónica y se hace con equipos de millones de euros y con gente que tiene un doctorado y años de experiencia y se hacen modelos impresionantes. Esto lo hacían hace 1000 años, en prueba y error. Metían ramas secas, ramas húmedas, reducían, lo que hacían era reducir los pigmentos y producían esa difusión del cobre y de la plata al mismo tiempo que se reducía y se quedaba metido dentro de un vidrio y protegido. Y esto es lo que produce esos efectos que ahora se estudian con índices de refracción imaginarios y un montón de cosas maravillosas, pero a mí lo que me parece maravilloso es lo que era capaz de hacer esta gente. Con lo cual, mi última transparencia es la microscopía analítica de transmisión. Luego está todo el asunto del barrido, que es una potente técnica para el estudio de muestras de patrimonio cultural, pero yo quiero acabar la charla dejando esta transparencia, porque en mi opinión es para quitarse el sombrero con la gente que desarrolló esta tecnología en Irak sobre el 850 en el califato abasí y que luego pasó a través de los árabes a España y luego a Italia y produjo estas maravillosas cerámicas con estos colores que además al estar las partículas embebidas en un vidriado esto está protegido y miles de años después esto sigue brillando y sigue siendo tan bonito como cuando se hizo. Y esto, muchas gracias por su atención.
doctor Larrea, por la brillante exposición y por abrir también todas esas posibilidades de la tecnología y descubrir pues cómo fue realizado esos materiales con una precisión tecnológica tan, tan impresionante, la verdad. Bueno, vamos a tener ahora a continuación la participación de uno de los colaboradores más importantes de la unidad asociada. Es el doctor Rodrigo Alonso, alcalde del Museo de la Evolución Humana y también de la Universidad de Burgos. Él va a participar con una intervención titulada El sistema Tapuerca y su relación con la unidad asociada BIMPAC en estrategias de musealización. Y es que la unidad asociada ha establecido vínculos institucionales para la investigación, para el asesoramiento y para la formación, de tesis, con organismos y entidades nacionales e internacionales, y uno de los más importantes, como digo, es el Sistema Tapuerca y el Museo de la Evolución Humana. Estamos desarrollando técnicas de limpieza, de conservación y restauración de materiales del patrimonio, principalmente con piedra y hueso, e igualmente procedimientos de preservación, musealización y difusión de los resultados del patrimonio cultural. El profesor, el doctor Alonso Alcalde, realiza su ejercicio profesional como responsable de didáctica y dinamización del Museo de la Evolución Humana y es también profesor del área de prehistoria de la Universidad de Burgos. Y entre sus méritos profesionales y de investigación cabe destacar que está especializado en arqueología experimental, paisaje y paisaje neandertal de Atapuerca, además que es codirector de los yacimientos de Fuente Mudarra en Burgos. Muchísimas gracias, doctor Alonso, por su participación y nada, le brindamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. En primer lugar, agradeceros la invitación para participar en este foro. Y cuando desde la unidad asociada se nos planteó que colaboráramos a nivel institucional con todo lo que podía aportar el Museo de la Evolución Humana y el Sistema Tapuerca, pues se nos planteaba pues un nuevo reto, ¿no? Un nuevo reto en el cual partimos de la base en la transferencia del conocimiento es algo esencial, y es algo esencial en el cual los propios investigadores, sobre todo la gente que se está formando hoy en día, pues tiene que tener muy claro, ¿no? Ahí es donde pudimos engarzar con la unidad asociada a través del programa ASMACH, con el cual llevamos colaborando ya durante varias ediciones. Comentábamos anteriormente, bueno, hablábamos del Museo de la Evolución Humana, pero sí que es cierto que el Museo de la Evolución Humana tiene en común, a ver, no sé si se ve, espera. A ver. No sé por qué no me lo reconoce entero. Bueno, como estábamos diciendo, señalar la importancia del Museo de la Evolución Humana, pues conviene hacer un pequeño balance y echar el tiempo atrás y poder ver cuándo surge este proyecto, ¿no? Es decir, este proyecto del Museo de la Evolución Humana está ampliamente imbricado con lo que es el desarrollo de las investigaciones de la Sierra Tapuerca, de la cual antes ha hablado el compañero José Miguel, y tened en cuenta que, bueno, sí que existe una continuidad física, incluso territorial, entre lo que es los propios yacimientos y la propia creación del museo, ¿no? Cuando se planteó la generación de un gran proyecto museográfico en Burgos, pues hubo un debate de si hacerlo en torno a los yacimientos o desplazarlo a la inmediación de la ciudad de Burgos por temas de logística y, sobre todo, por tema de potencialidad
y de envergadura que podía desarrollar ese proyecto, ¿no? Se tomó esa decisión de asentar el museo en el propio centro de la ciudad, pero manteniendo siempre esa conexión con los propios yacimientos, los cuales se localizan 15 kilómetros al este de la propia ciudad de Burgos. En esta imagen que tenéis a continuación podéis ver delimitados los 15 kilómetros cuadrados que abarcan a la sierra. La sierra, como bien sabéis, los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, mejor dicho, son patrimonio de la humanidad desde el año 2000, pero también hay otro hito muy significativo desde un punto de vista patrimonial, como es el Camino de Santiago, que también parte, pasa y cruza por la Sierra de Atapuerca, cuyos dos ramales tenéis dibujados en amarillo en la imagen, ¿no? Y en la zona que veis coloreada tenéis el ámbito de protección, que actualmente posee la categoría de BIC, que como bien sabéis es la máxima protección que un monumento o una zona arqueológica puede tener en nuestro país a día de hoy. Hablar del Museo de la Evolución Humana, como os decía, nos remite a un pasado, y nos remite a un pasado de más de 40 años, cuando allá por 1978 comenzaron las investigaciones. Unas investigaciones que de manera continuada e ininterrumpida han continuado hasta nuestros días. Y unas investigaciones que también han tenido un reconocimiento, en concreto en 1997, con la concesión del Premio Príncipe de Asturias al propio equipo de investigación, ¿no? Este reconocimiento, como bien os señalaba anteriormente, también llegó por parte de la UNESCO, con la inclusión de los yacimientos en la lista de Patrimonio Mundial, y tuvo un colofón, pero no un final, en la inauguración y puesta en marcha en el centro de la ciudad del Museo de la Evolución Humana. Si bien es cierto que durante todo este proceso de más de 40 años, el propio equipo de investigación, así como las diferentes administraciones, principalmente la administración autonómica, que es la que tiene las competencias en materia de patrimonio, fueron gestionando en torno a los yacimientos toda una serie de infraestructuras que permitían a la gente... Bueno, no sé qué... Ese no soy yo. Bueno, como estábamos diciendo, fueron generando toda una serie de infraestructuras que permitían ir acercando a la ciudadanía los continuos de descubrimientos que en los yacimientos se iban produciendo, ¿no? Principalmente los yacimientos se localizan entre dos términos municipales, en el término de Atapuerca y en el término de Ibiales de Juarros, y la primera acción que se comenzó fue a desarrollar visitas guiadas a los propios yacimientos, ¿no? Las visitas guiadas a los propios yacimientos comenzaron allá por el año 95 y desde entonces han funcionado de forma sistemática. Para ir dando una cierta infraestructura a todas estas visitas, se fueron generando en primer lugar pequeñas experiencias y modelos de divulgación, como fue la puesta en marcha en la localidad de Ibiales de Juarros del primer aula arqueológica que se ponía en marcha en nuestra comunidad, el aula arqueológica que llevaba el nombre de Emiliano Aguirre, el primer director del proyecto, y que era un punto de encuentro donde servía para recepcionar a las visitas. Estas infraestructuras han sufrido una transformación, evidentemente, a lo largo de todo su tiempo, y actualmente pues hay un centro acorde al siglo XXI en la localidad de Ibiales de Juarros que nos permite recibir a los visitantes. Del mismo modo, también el modelo Atapuerca fue pionero en el año 2001 con la puesta en marcha de un parque arqueológico. Fue uno de los primeros parques arqueológicos que se pusieron en marcha en nuestro país. Los parques arqueológicos tienen una gran trayectoria en los países nórdicos y sobre todo también en el mundo anglosajón, con un desarrollo también posterior en el mundo francés y sobre todo vinculados al campo de la prehistoria, aunque bien es cierto que existen parques arqueológicos hoy en día dedicados a todos los momentos históricos. Los parques arqueológicos tienen una finalidad y es que a través de una disciplina como es la arqueología experimental pretende acercar de una forma mucho más práctica la realidad cotidiana de los grupos del pasado a cómo estos desarrollaron diferentes procesos tecnológicos. Es decir, es muy difícil explicar sobre un libro cómo se puede producir fuego, pero es mucho más práctico y didáctico pues explicarlo si se puede reproducir en el presente esta fórmula, ¿no? También evidentemente esto nos da muchos
parámetros para jugar y crear diferentes proyectos y líneas de investigación acordes con la transformación, la implicación o el desarrollo en el presente de estos modos tecnológicos a lo largo del pasado, ¿no? Controlando todas las variables. El parque arqueológico, evidentemente, también ha tenido sucesivas transformaciones y, por lo tanto, teníamos que en ese territorio, en torno a los yacimientos, pues durante finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ya había unas infraestructuras básicas que garantizaban la visita. Todo esto sufrió un gran espaldarazo a partir del año 2010, con la inauguración del Museo de la Evolución Humana. El Museo de la Evolución Humana, situado en el centro de la ciudad de Burgos, forma parte de un complejo urbanístico que se conoce con el nombre del Complejo de la Evolución, en el cual forman parte, además del museo que veis en la parte central de la diapositiva, pues otras dos infraestructuras: el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, muy vinculado también al proyecto Atapuerca, y el Foro de Evolución, ¿no?, un auditorio de titularidad municipal. El proyecto fue obra de Juan Navarro Valdebec, fue un concurso internacional en el cual participaron arquitectos de la talla de Arata Isozaki o Jean-Marie Nouvel, y bueno, el proyecto ganador fue el de Juan Navarro Valdebec, que fue el que desarrolló en el antiguo solar del convento de San Pablo. Hago especial hincapié porque esta universidad estuvo muy vinculada al proyecto de excavación arqueológica previo a la construcción de todo el complejo, en concreto también de la mano de José Miguel Carretero. Y una de las iniciativas que se llevaron a cabo durante todo el proceso de excavación fue el desarrollo de visitas guiadas al proceso arqueológico. Esto logró familiarizar a la ciudad burgalesa con un proyecto que tenía una gran trascendencia para la propia ciudad, ¿no? Y esto también sirvió para que la ciudadanía burgalesa sintiera una identificación directa con el propio proyecto de Atapuerca. Con el propio proyecto de Atapuerca y con el propio proyecto de Atapuerca, además, en su propia ciudad. Se desarrollaron visitas guiadas durante todo el proceso de construcción del edificio, como veis en las sucesivas imágenes. Y esto culminó con el año 2010 con la inauguración del propio museo. El museo, o una de las piezas, o uno de los objetivos principales del museo, era dar a conocer los fósiles más significativos que se habían descubierto a lo largo de estos más de 40 años de excavación en la propia Sierra de Atapuerca. Evidentemente no exponemos los miles de fósiles, sino tan solo una selección de 200 fósiles originales. Junto a esta muestra muy significativa, el Museo de la Evolución no solamente se limita a ser un museo sobre Atapuerca, sino trasciende este ámbito, es más, se utiliza la excusa de Atapuerca para ahondar en otros aspectos relacionados con la evolución o con nuestro proceso evolutivo, ¿no? Por eso hay una planta dedicada a la evolución desde parámetros estrictamente biológicos y otra dedicada a una evolución más vinculada con el análisis tecnológico y la evolución de los procesos culturales. Junto a esto, cabe señalar que el museo, aparte de ser un museo de ciencia, ha desarrollado toda una programación cultural en la cual, a partir de las 8 de la tarde, comienza un nuevo museo, donde, a través de una serie de conciertos, de conferencias, de obras de teatro, pretendemos amortizar esa infraestructura museística para dotar a la ciudad de Burgos de una programación muy diversa que aúne tanto ciencia como cultura, ¿no? Esto nos ha convertido en un referente, tanto autonómico como nacional, dentro de las programaciones de los centros museísticos, y aquí tenemos algunas de las cifras relacionadas con esa trazabilidad de más de 40 años de investigación, ¿no? En resumidas cuentas, y haciendo la excepción, como podéis ver, evidentemente, de este último año, podemos resumir diciendo que la exposición permanente del museo es visitada a lo largo del año por unas 150.000 personas, a los yacimientos acuden aproximadamente en torno a los 75.000, y a ese centro de arqueología experimental pues acuden en torno a los 60.000 visitantes anuales. Ya os digo, estamos hablando siempre de fechas anteriores a la situación actual de pandemia. Cuando muchas veces se nos pregunta, ¿no?, y es una pregunta bastante recurrida, de cuál es el éxito de Atapuerca o qué factores han condicionado el éxito de Atapuerca o del proyecto Atapuerca, el primer factor que hay que tener en cuenta es una continuidad y una gran diacronía en el proceso de investigación. Tened en cuenta que estamos hablando de más de 40 años de trabajo sistemático.
Esto en números, pues bueno, se puede resumir rápidamente, es decir, estamos hablando de más de 1000 artículos científicos y estamos hablando de más de 100 tesis doctorales realizadas sobre estos yacimientos. Esto es la clave que ha permitido construir todo ese parámetro, todo ese paraguas, toda esa serie de infraestructuras que han convertido a Atapuerca no solamente en un referente del turismo cultural, que sí, sino también tenemos que empezar a decirlo, y sobre todo estos son los foros adecuados para potenciarlo desde un punto de vista del turismo científico. El turismo científico es un nuevo concepto que está comenzando a aparecer y que tenemos que potenciar, y que Atapuerca puede ser un buen ejemplo de ello. También existen otros factores. No podemos negar que la situación de los yacimientos de la Sierra Atapuerca y de la propia ciudad de Burgos dentro del ámbito del norte peninsular es un sitio privilegiado. Ahí veis en esos trazos rojos líneas de carreteras de alta velocidad, autovías y autopistas. Veis todo en un radio de unos 250 kilómetros la buena conexión que tiene con nuestra ciudad, que también favorece la comunicación y favorece el implemento de visitas, ¿no? Y un tercer factor también muy importante que no debemos olvidar es la intrusión de Atapuerca dentro del sistema educativo. Entrar a Atapuerca en el sistema educativo, sobre todo a partir de principios del siglo XXI, permitió consolidar desde los primeros momentos de aprendizaje el sistema y el conocimiento por parte de los yacimientos de la mayoría de los escolares de nuestro país. Con todo esto, cuando se nos permite colaborar con el proyecto Armach, pues lo que hemos hecho es sumar en lo que podemos sumar, ¿no? Cuando Pilar, Javier nos decía vamos a desarrollar una programación, pues ¿qué es lo que hacíamos? Pues bueno, pues facilitábamos las cosas, ¿no? Muchas veces lo que hacíamos era dejar nuestra sede, nuestro salón de actos, para que se albergaran las clases magistrales que se daban a los alumnos. En otra cosa, evidentemente, lo que hacíamos era desarrollar visitas al propio museo para que los estudiantes las conocieran. Pero no eran visitas solamente al propio recorrido de la exposición permanente. Eran visitas más técnicas y especializadas, donde hablábamos el tratamiento que siguen los fósiles desde su excavación hasta su exhibición. Era también un momento en el cual hablábamos de la importancia de los soportes, cómo se tienen que hacer todo este tipo de materiales para que queden expuestos y sobre todo para que el fósil no sufra. Ahí veis, por ejemplo, parte del proceso del diseño específico del soporte del cráneo 5, una de las piezas emblemáticas del museo. También muchas de las piezas y la singularidad de las mismas hacen que los procesos de los soportes, de la producción y diseño de soportes, no puedan ser algo estandarizado, sino que tienen que ser pieza a pieza, por así decirlo. Y también, evidentemente, explicamos cuáles son las condiciones que nos permiten exponer fósiles originales, en algunos casos de más de 1 millón de años, ¿no? Condiciones totalmente controladas de temperatura, humedad y así como del control de los lúmenes que sufre cada pieza, ¿no? Algunos aspectos más relacionados con la divulgación, pues bueno, contamos con la suerte de tener 10 réplicas de carácter hiperrealista realizadas por Elizabeth Daines a petición del museo, o 10 de los principales protagonistas de nuestro proceso evolutivo, y se explica también cómo se hace todo este proceso, cómo a partir de un fósil somos capaz de reconstruirlo, ponerle piel, ponerle pelo, incluso ponerle ojos, ¿no? Eso por una parte. También con los alumnos, cuando han estado con nosotros, hemos diseñado talleres. Partimos de la premisa y de la defensa del componente práctico a la hora de los sistemas de aprendizaje. Uno de los talleres que más hemos desarrollado con ellos es el taller que muy vinculado también al área de paleontología, de lo que nos cuentan los huesos, es decir, cómo se les enseña cómo a partir de un conjunto de huesos pueden estimar el sexo, pueden estimar la edad de muerte, pueden estimar incluso el estudio de algunas patologías. Y junto a estas visitas, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, pues los alumnos visitan tanto los propios yacimientos como ese parque arqueológico del cual anteriormente hablábamos. Eso por una parte, ¿no? Eran visitas y actividades que nosotros desarrollábamos con toda una programación. Por otro lado, hemos intentado dar soporte a los alumnos que estaban adscritos a la Universidad de Burgos y que están, mejor dicho, realizando su tesis doctoral, ¿no? Sobre todo, se lo hemos hecho a través de la facilitación de materiales. Es muy difícil muchas veces saber las dificultades que tiene conseguir material original para realizar los análisis, sobre todo si son
son análisis destructivos, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras últimas colaboraciones ha sido ir hasta las canteras Don Toria de la cantera para extraer piezas, bloques de caliza. Incluso podéis ver en la imagen central procesos de degradación natural que sufre la propia caliza al estar expuesta, y como bien sabéis, pues bueno, esta roca se utilizó de forma sistemática en la construcción de la catedral, ¿no? Es decir, obtener toda esa serie de muestras pues es parte con lo cual también hemos colaborado, y junto a esto pues les hemos diseñado en colaboración con Pilar y con todo el equipo de la Universidad de Burgos una programación que hacía que su estancia en nuestra ciudad pues fuera más llevadera, ¿no? Una programación que evidentemente aunaba una parte científica, una parte por interés por otras disciplinas y que les pudiera complementar su propia formación, y también una parte lúdica, ¿no? Una parte lúdica que les permitiera acercarse a esa programación cultural que tanto en el museo como en otras infraestructuras culturales de la ciudad pues se llevaba a cabo durante su estancia con nosotros. Y sin más, agradeceros vuestra invitación para exponer nuestra colaboración con la unidad asociada, y bueno, ya sabéis dónde estamos para futuras colaboraciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alonso, por su brillante exposición también para acercarnos lo que es la colaboración entre el Sistema Atapuerca, el Museo de la Evolución Humana y la Unidad Asociada BIMPAC. Nosotros queremos agradecer muy sinceramente a todos los participantes, a todos los que han asistido a esta jornada, por compartir con nosotros esta presentación pública de los resultados, y al mismo tiempo, bueno, y personalmente, ¿verdad?, reconocer y agradecer el honor y el privilegio que tenemos todos los integrantes de la unidad asociada de poder colaborar entre profesionales tan grandes y de la talla, tan especializada como las que formamos la unidad asociada, que somos personas que intentamos actualizarnos en todas las investigaciones, en todas las técnicas, pero sobre todo que estamos intentando colaborar con todas las entidades e instituciones como las que acabamos de mencionar. Y bueno, son personas, por lo menos desde mi punto de vista, que siempre están actualizándose, son referentes en sus respectivas disciplinas. Ustedes han podido ver hoy en una pequeña presentación de los trabajos que realizan, de las investigaciones que realizan y de los resultados que pueden estar dando, y al mismo tiempo pues agradecer a tanto al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como a la Universidad de Burgos la oportunidad de haber podido crear esta unidad asociada. Bueno, yo ya no tengo mucho más que decir, aparte, después de lo que ha dicho Piluca, pues agradeceros a todos vuestra atención, la asistencia, los que nos habéis seguido online, los speakers que también han estado online por el esfuerzo que han hecho. Y bueno, y agradecerte a ti y a la Universidad de Burgos y al CSIC, pero sobre todo a ti, la organización de este evento en un tiempo récord y tan rápidamente. Y también, muchas gracias a todos. Y a ti. Muchísimas gracias. Cerramos la sesión. Gracias.